Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en el marco de la Revolución de los Girasoles en un evento online que ya habíamos avisado. Tenemos por acá a Iskra, tenemos por acá a Diana de España también, que nos van a ir comentando un poco primero por qué decidieron sumarse a la Revolución de los Girasoles, por qué deciden apoyar este llamado de un Pacu y también un poco decirnos. ¿Qué sucedió en España? Voy a comenzar con Diana. ¿Qué sucedió en España hoy? Estuvimos viendo por ahí, estuvimos compartiendo un poco sobre todas las cosas lindas que sucedieron por allá por España en la tarde de ustedes, de hoy, frente al Parlamento Europeo y frente al Consulado de la Dictadura Castrista en Madrid. Cuéntanos un poco, Diana, ¿qué sucedió hoy en España? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Estamos escuchando con algún problema. No sé si tienes algún problema de red por allá. ¿Me puedes escuchar bien? Ahora te escucho perfecto. Leo. Sí, ahora te escucho perfecto, Diana. Vale. Pues nada, hoy estuvimos a las 3 de la tarde frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Ahí tuvimos una fuerte presencia. Leímos la carta que presentamos en esta semana en el Parlamento pidiendo por los derechos de los cubanos. Estuvimos ahí gritando fuerte para que nos escuche el Parlamento Europeo, para que por favor no sigan alimentando a la dictadura cubana, para que no sigan dándole fondos, para que no sigan permitiendo y siendo partícipes de las injusticias que se están cometiendo contra nosotros. Creo que tenemos que seguir gritando y luchando porque se nos escuche, porque muchas personas en el mundo entero no están siendo conscientes de lo que estamos pasando en Cuba. Aquí en las noticias en España, todo lo que se menciona es Venezuela, Venezuela y Venezuela, y a Cuba la obvian completamente. Entonces creo que lo que hicimos hoy, pues nos va a seguir abriendo las puertas para que nos escuchen. Muchas gracias, Diana. Sí, estuvimos acompañando. Lo que sucedió por allá hoy fue bien, bien grande y bien emotivo lo que estuvieron haciendo todos nuestros hermanos por allá por España. Tenemos algunas imágenes de diferentes lugares que nos fueron llegando, ¿vale? Y voy a compartirlas un poco con ustedes. Además de algunas fotos, algunas cosas que tenemos. Acá, antes de darle la palabra a Iskra, que está con nosotros también desde Carolina, en los Estados Unidos. Entonces, enseguida voy a compartir un video acá para que las personas que nos están viendo puedan tener una idea de lo que sucedió en algunos lugares alrededor del mundo hoy, ¿sí? Y poder tener una idea de todo el apoyo que ha ganado la Revolución de los Girasoles en los diferentes lugares. Buenas familias, hoy 8 de septiembre la Unión Patriótica de Cuba ha convocado a una acción pacífica dentro de la isla, a una acción cualquier país del mundo, cualquier país en democracia pudiese ser o llamarse una acción normal, cualquier país, incluso donde la ideología de izquierda pueda, el que piense diferente, el que se ponga al tema, pueda mandar. Hemos visto cómo la ilusión es a la libre circulación, sino a la libertad de expresión, sino a la libertad de manifestación. La Revolución de los Girasoles es un símbolo de luz, un símbolo de esa luz que necesitamos y pedimos para todo nuestro pueblo.
pueblo, esa luz que debería de una buena vez llegarle a toda nuestra gente. Aquí, frente al mar, de mi madre, en nuestra queridísima Virgen de Regla, quiero pedirle para todo mi pueblo, quiero pedirle para toda mi gente, quiero pedirle que de una buena vez inunde con su manto prodigioso y lleno de bendición, inunde la vida de mi pueblo, la vida de mi gente, la vida de toda la nación cubana, para que esos activistas que hoy han sido secuestrados, esos activistas han sido injustamente llevados a cárceles, a quienes se les ha negado el permiso, a quienes se les ha tenido perseguidos, vigilados y cohibidos y censurados de una buena vez, junto a todo el pueblo cubano y a toda la nación cubana. Cuba, great again. Libertad para el pueblo de Cuba. El cambio es ya. Y cubano por el mundo, el cambio es tú. Eres tú. Aquí me voy, miren. Aquí. Esto es girasol. La Virgen de Regla. Y que como se van, como se los lleva, como se lleva su luz, también inunde de luz a toda nuestra gente. Ahí se van. Girasoles, símbolo de luz y esperanza. Lázaro, como siempre, súper activo por allá. Diana, ya me comentabas un poco todo lo que estuvo sucediendo por allá. Ahorita vamos a comentar cosas que estuvieron sucediendo también desde Ecuador, cosas que estuvieron sucediendo el pasado fin de semana en Bilbao, en Toulouse, en París, en Alemania. Tuvimos algunos amigos también por allá por Suiza. Vamos a tener indistintamente a través de la transmisión varios amigos sumándose en diferentes lugares de los Estados Unidos. Tenemos en estos momentos, estaba viendo por acá que Juan Carlos me comentaba que en estos momentos tenemos nuestros hermanos de Cubanos Libres en Uruguay frente al Palacio Legislativo de Montevideo. Ellos están haciendo ahí su manifestación, su protesta, exigiendo un cambio de sistema, exigiendo que se respeten nuestros derechos, exigiendo que la dictadura cubana entienda que Cuba necesita un cambio, que Cuba exige un cambio. Tenemos por acá a Iskra también. Iskra, cuéntanos un poco. Primero, por supuesto, ¿dónde estás? ¿Por qué te sumas y por qué apoyas esta revolución de los girasoles? Bueno, estoy en Carolina del Sur. Yo salí de Cuba en el 80 por el Mariel y me hace 3 años realmente que me activé con el grupo de Somos Más. Y nada, esto para mí se ha convertido en mi pasión porque pues he tenido la dicha de haber regresado a mi país en varias ocasiones. Ya la última vez que regresé nos interrogaron muchísimo y le dije a mi esposo que no regresara más hasta que no hubiera una Cuba libre. Entonces, mi lucha día a día es por lo menos hacer algo para hacer un cambio. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir así. Nuestra isla no puede seguir así. Nuestros hermanos no pueden seguir sufriendo. Y ya es hora. Ya es hora. Este comunismo ha hecho demasiado daño a todos los cubanos. No hay un cubano que no ha sido tocado. Y cada cubano tiene su propia historia. Pero todos hemos sufrido de alguna manera a través de este comunismo, y ya es tiempo que se vayan. Muchas gracias, Iskra. Mientras Iskra estaba comentándonos allí, yo estaba comentando entre las cosas que me han ido llegando, y tenemos un video de un Paco, un video bien emotivo, un video bien, bien bonito que nos hicieron llegar activistas de UNPACU en varios lugares. Es un pequeño resumen sobre la revolución de los girasoles y lo está haciendo con ustedes. Y creo que nos relata un poco todo lo que ha venido sucediendo en estos días. Tenemos conocimiento
de todos los arrestos arbitrarios que se están llevando a cabo en Cuba en las últimas 72 horas, pero sobre todo en el día de hoy. En el día de hoy ya sabemos, por ejemplo, que nuestra hermana valiente guerrera cubana Ruhama recibió amenazas incluso de muerte a través de su teléfono particular. Ella incluso, valiente como siempre, lo hizo público en sus redes sociales, incluso coloca el audio de la persona que la amenazó de muerte. Tenemos también el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que una vez más se sentó frente a su casa a protestar y una vez más arbitrariamente se lo llevaron. Tenemos también el caso de José Daniel Ferrer, que se lo llevaron prácticamente junto a su familia de su propia casa. Tenemos varios videos de activistas que fueron llevados arbitrariamente por la policía política castrista. Y tenemos varios casos. Tenemos el caso de la esposa de Eliezer Góngora, que en estos momentos todos sabemos que se encuentra en la frontera, exiliado de nuestra tierra, como muchos de nosotros estamos. Y creo que es importante realizar esta denuncia porque el mundo necesita saber lo que sucede en Cuba. El mundo necesita saber lo que estamos obligados a pasar a los cubanos, que tenemos como único delito el pensar diferente. Es por eso que cada día más tenemos que sumarnos, esforzarnos para que la opinión pública internacional y las diferentes organizaciones alrededor del mundo paren de apoyar la dictadura castrista, paren de inyectarle, sobre todo económicamente, todo lo que todos nosotros sabemos que se le inyecta. Cada año son millones, reciben ayudas, reciben un montón de cosas que ellos se encargan de venderle al mundo, que es para el pueblo, y todos sabemos que no llega al pueblo, que el pueblo cubano tiene necesidades, que el pueblo cubano tiene hambre, que el pueblo cubano pasa por una nueva esclavitud de la cual es casi imposible zafarse. Por eso debemos estar unidos y por eso debemos denunciar todas estas arbitrariedades que pasan todos los días nuestros hermanos dentro de la isla cárcel. Estamos aquí en el monumento de la resistencia, de los héroes de la resistencia en Toulouse, un lugar simbólico que representa la resistencia de las personas que no estaban de acuerdo con el régimen nazista. Y estamos aquí porque pensamos que es un lugar simbólico y que representa bien la resistencia del pueblo. Queremos decirle a la dictadura que no vamos a parar, no vamos a parar hasta que no nos echemos del poder. Y que alcemos todos nuestras voces para decir libertad para todos los chicos. ¡Libertad! Liberen la ayuda humanitaria que se recogió para las familias que la pidieron. Respeto a los derechos humanos. ¡Respeto! Libertad para Cuba. Y vamos a dirigirnos a donde vamos a comenzar a sensibilizar a las personas a la situación que se vive en Cuba. Y luego vamos a retomar la misma que estén al tanto de todas las cosas que estamos haciendo. Carmen, ¿puedes filmar los carteles que tenemos? Simultáneamente, nuestros hermanos en París se reunieron.
cerrar sus cuarteles, sus horas, y mostraron bien el descontento contra la dictadura que oprime nuestro país. En la ciudad entregamos 200 de boletos donde mostramos la realidad que vive nuestro pueblo. Una simpatía nos vino muy bien, pero no nos impidió de seguir cumpliendo nuestra misión. Tanta vida y alegría en nuestra ciudad, al norte de niños. Ahí esto lo vamos a ver la cosa, se puede. Bien. Buena aceptación, muy receptiva, la mayoría de ellas al leer el folleto nos decían que no tenían la menor idea de que en Cuba las cosas fueran así. De ahí la importancia, cada cual desde el país que se encuentre, alce la voz y cuente realmente. Usted no va al deber. Sí. Libertad. Excelente el video, un pequeño resumen de lo que estuvo sucediendo por allá por Francia el pasado fin de semana entre sábado y domingo, sábado en Toulouse y domingo en París, nuestros hermanos allí de los diferentes grupos que tenemos tanto en Toulouse como en París, por supuesto siempre dando al frente de cualquier llamado de la sociedad civil cubana y de los diferentes movimientos para ellos salir en apoyo de todas estas manifestaciones, de todos estos pedidos que realizamos desde dentro y fuera de Cuba. Diana, me estabas comentando que estuvieron en el consulado y estuvieron también en la embajada castrista. Cuéntame. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Qué sucedió ya con más detalles hoy en España, tanto en el Parlamento Europeo como en la Embajada Castrista? Sí, primero estuvimos en la sede del Parlamento Europeo y luego hicimos la caravana hasta la Embajada de la República de Cuba
Y pues ahí la respuesta fue bastante contundente. Teníamos muchas más personas esperándonos en la embajada. ¿Me escuchas bien? Y ahí pues nos paramos enfrente de la embajada a gritarles de voz en cuello lo que pensábamos, tal y cual. Volvimos a leer la carta que presentamos en el Parlamento Europeo y le gritamos de todo lo que no le podemos decir en su cara, pero con dos par de ovarios nos paramos enfrente de la embajada cubana y le gritamos: asesinos, terroristas, abajo el presidente, abajo el castrismo, queremos derecho para los cubanos. Y se oyó bien fuerte y claro. Y en la página de Facebook tenemos la directa que hicimos para que quede constancia, que así tenemos que hacer todos, que tenemos que gritar, no importa donde sea, que necesitamos nuestros derechos y luchar a capa y espada por ellos. Ahí estuvimos una hora más, fueron varios los compañeros que dijeron lo que pensaban, uno de ellos rompió su pasaporte delante de la embajada. Nadie sale, Leo, ya eso podemos imaginarlo. Nadie va a salir, ni siquiera se asoman por las ventanas. Porque cuando son tantas las verdades que te gritan en tu cara y ellos saben los sinvergüenzas que son y de que verdad tenemos la razón, pues no van a salir a dar su cara. Se esconden en su madriguera y pues nada, sabemos que van a tomar represalias, pero no nos importa porque cada vez somos más. Muchísimas gracias, Diana. Eso es lo más importante, que cada día somos más. Ayer éramos 10, hoy somos 15 y mañana seremos 30. Porque es ese despertar justamente lo que se busca. Aquí no se busca crecimiento personal y no se busca nada de eso. Se busca crecimiento para nuestra patria. Se busca igualdad en nuestro pueblo y se busca sobre todo la libertad, la tan añorada libertad y justicia que nuestro pueblo merece y que es maniatada hace más de 60 años. Se nos suma por acá Heredia. ¿Cómo está todo, hermano? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Todo muy bien. Acá es muy tempranito en la mañana todavía. Son las 7:30 de la mañana. Vivo en una isla del Pacífico, así que al menos 16 horas de ventaja les llevo. Muy contento con lo que está pasando. No quería que se me fuera el horario sin pasar por aquí y dejar mi saludito y mi sentimiento, ¿no? De alegría. Qué bueno que esté ocurriendo. Debería repetirse más a menudo. Qué bueno que seamos cada vez más jóvenes, que seamos cada vez más los cubanos que nos unimos por un futuro para nuestra patria. Qué bueno que esté ocurriendo. Y hacerles una invitación, por supuesto, a que no olviden el argumento constitucional, que no lo dejen de esos lados, que siempre le echen un ojo, que pregunten un poco, que averigüen. Yo sé que hay muchísimo contenido, hay muchísima historia. A veces eso nos asusta un poco y no queremos meternos ahí, pero creo que es el argumento. Esto es una opinión muy personal, es el argumento genuino de las luchas modernas de nuestro pueblo. La revolución no es de Fidel. El término revolución, por supuesto, en la Real Academia ya se maneja desde hace muchísimos años, siglos, pero en términos de historia y de política cubana, el término revolución se usa muchísimo antes de Fidel. Revolución estaba referido a todo aquello que fuera construir la república y combatir a dictadores, que si no fuera lo mismo. Y los movimientos revolucionarios se dedicaban a eso. Muchos movimientos que ni siquiera tenían coincidencia o tenían simpatía con el movimiento 26 de julio, eran movimientos revolucionarios. O sea, se usurpa el movimiento revolucionario y da la impresión de que la revolución es de Fidel. Pues no. La revolución es de los patriotas, los que quieren una república constituida. Y el primer traidor que tuvo la revolución fue precisamente Fidel Castro promulgando la ley fundamental. No se puede olvidar, los traidores de la revolución no somos nosotros. Fidel fue el primer traidor a la revolución y a los movimientos revolucionarios que lucharon por una restitución de la Constitución. Por eso es que, sin hacer mucho discurso sobre el tema,
dejar la invitación abierta para que siempre se sumen y toquen un poquito el tema, porque parece un tema de gran utilidad para combatir la dictadura, para la transición, si se concediera, ya después para regir los destinos del país, ya eso lo decidirá el soberano. Y nada, eso era lo que básicamente lo que más me interesaba decir en este breve espacio. Muchos saludos a todos los que están presentes, veo muchas damas preciosas, muchos jóvenes de bien. Y nada, deseo el turno a si alguien más quiere decir algo. Muchísimas gracias, hermano. Creo que es una intervención súper válida. Creo que es un error que muchas veces cometemos, muchos. Se escucha por ahí, sobre todo en debates que tienen que ver con la constitucionalidad de la dictadura en Cuba y aquellas supuestas modificaciones que ellos le fueron haciendo a constituciones que, para inicio de conversación, fueron ellos mismos que crearon. Es decir, tenemos que entender que desde el punto de vista constitucional, la constitución que aún está vigente en Cuba es la de 1940. Lo que ellos hicieron después de eso constitucionalmente no es válido, ¿vale? Y es importante que eso se tenga en cuenta, que todas esas supuestas reformas constitucionales, que todo eso no es válido desde el punto de vista legal y constitucional de Cuba. Creo que es algo que muchas veces tenemos un poco de renuencia a aceptar, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante prepararnos, es muy importante entender el porqué de ciertas cosas y también es súper importante estudiar, estar preparados porque todos hablamos de cambio, pero tenemos que estar preparados para lo que se va a hacer una vez que el tan añorado cambio llegue. ¿Por qué? Porque lo que no puede suceder es cambiar un problema por otro. Y yo estoy seguro que el pueblo de Cuba no se va a dejar manetar nunca más, porque allí vamos a estar todos de la mano, todos los cubanos de dentro y de fuera, luchando para mantener ese tan añorado cambio, ese cambio por el cual estamos gritando hace más de 60 años, porque no debemos olvidar que Cuba está luchando y salió de una dictadura para entrar en otra todavía peor y mucho más larga. Entonces eso hace que en muchos casos se nos olvide un poco de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Creo que es súper importante y súper válido eso que nos comentabas. Disculpa, no escuché tu nombre. ¿Cuál era tu nombre? Heredia. Todo vale, Heredia. Sí. Y creo que es súper válido eso que nos comentabas. Tenemos, como siempre, a Erlien acá desde Canarias, súper activo siempre con nosotros. Gracias, Erlien. En unos minutos voy a estar compartiendo el link directo ahí en los comentarios para quien desee unirse con nosotros. Estoy esperando también que Lazarito va a entrar, que tenemos varios amigos alrededor del mundo que van a entrar con nosotros. Vamos a estar conversando sobre diferentes temas. Vamos a estar conversando sobre lo que ha sucedido en estos días por los diferentes lugares donde estamos los cubanos, que ya sabemos que por desgracia hemos sido obligados a salir de Cuba y a esparcirnos por el mundo como si fuéramos semillas. Estamos solo aquí, tenemos a Iskra en Carolina, tenemos a Heredia, estás en Fiji, creo, ¿no? Tenemos a Diana en España, yo estoy en Brasil, es decir, tenemos 3 continentes, 4 con Oceanía, es decir, de 5, si se nos suma alguien desde África, tenemos básicamente un collage del mapa mundi acá en la directa hoy. Creo que es súper importante también ver la diversidad de culturas a las cuales hemos sido obligados a irnos y a, digamos, aprender, porque es bien difícil cuando llegas a un lugar donde no conoces prácticamente nada, comenzando por la cultura, siendo el cubano de la forma tan especial que es. Y nosotros hemos sido obligados a hacerlo y hemos sobrevivido. Y una vez que hemos sobrevivido, hemos aprendido a luchar y hemos aprendido a darnos la mano y vamos a aprender cada día más y vamos a unirnos cada día más. Estaba viendo por acá
algunas cosas que me estaban llegando, algunas imágenes bien lindas los diferentes lugares. Me enviaron acá una imagen desde Ecuador, bien bonita, que la voy a compartir ya con ustedes. Nuestros hermanos allá en Quito estuvieron exigiendo, y por supuesto vamos a compartirla con todos ustedes en algunos minutos. Vamos a bien que se nos van a sumar a otros hermanos de diferentes lugares. Lazarito me dijo también que iba a entrar. Tenemos varias personas que me están avisando que se van a sumar en los próximos minutos. No sé, Iskra, si querías apuntar algo allí. No sé si había algo que nos querías comentar. No, chicos, de verdad, perdonen, tuve un problema con el internet y se me fue por un ratico. Mira, yo, la última vez que fuimos, nosotros estuvimos con el ESER al frente de la Embajada de Washington el año pasado, en enero, y en ese tiempo fue que yo, va a ser 2 años, y en ese tiempo fue que yo me di cuenta, de verdad, que qué bueno que nuevamente, porque acuérdense que yo soy del exilio antiguo, y ese exilio se había dormido, y ahora estamos viendo una renovación de jóvenes que se están dando cuenta que pueden levantar sus voces, y nosotros debemos de levantar las voces por los que no pueden levantarlas. Ese es nuestro deber como cubanos, como patriotas, como hermanos de todos ellos. Así que me da mucho placer de que esté sucediendo esto en todo el mundo, y que seguimos dando batalla hasta el final. No nos podemos dar por vencidos. Muchísimas gracias, Iskra. Tenemos a Mabel acá, que nos dice que bueno ver tantas personas interesadas en apoyar a la nueva Cuba. Necesitamos salvar. Exactamente, Mabel, es muy emocionante y es súper importante ver que cada día tenemos más personas interesándose, cada día tenemos más personas sumándose a la lucha de nuestro pueblo. Tenemos por acá una guerrera, tenemos por acá a Alicia, que se nos acaba de sumar. Siempre es un placer enorme tenerte con nosotros, Alicia. Cuéntanos un poco. Ya vi en tus redes que estuviste, como se dice en buen cubano, porque no podemos olvidar que todos somos cubanos, allá donde estemos, que estuviste un poco dando el berro por allá por donde estás como embajadora de Cubanos Libres en Uruguay. Cuéntanos un poco qué sucedió por allá contigo hoy. Bueno, primero que todo, el gusto es mío. Muchísimas gracias por estar aquí entre tanta gente linda. Nada, por allá estuvimos poniéndole los girasoles a la Virgen y pidiéndole por la libertad de los presos políticos y la libertad de nuestro país. Algo muy bonito, porque la gente iba pasando, iba poniendo los girasoles y le pedía en voz baja por la libertad de nuestro país y las peticiones que tuvieran. Y todo muy bonito, fue algo muy emotivo. Yo muy contenta de todo, ver toda la movilización que hay completamente. Y nada, a luchar por Cuba, a seguir adelante, a no dejarnos vencer, a no rendirnos jamás, porque nosotros esa libertad la tenemos que disfrutar y que tenerla en la mano algún día, y yo sé que pronto va a llegar. Muchísimas gracias, Alicia. Tenemos por allí, que se nos va a sumar de aquí en algunos minutos, a José, también de Panamá, que es también un miembro bien activo de nuestra casi nuestra comunidad casi que mundial. Mira, espérate. Tengo un pequeñito detalle. Llevamos unos carteles donde estaban las fotos de los presos políticos y se lo pusimos así entre las flores. Y entonces toda la persona que llegaba entonces quería tirarse una foto donde salieran los carteles, donde estaban las fotos de los presos políticos. Y eso queda súper bien, porque le va dando más,
visibilidad a los presos políticos. Yo creo que eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces comentamos libertad para los presos políticos y las personas que no son cubanos o que no están, digamos, siguiendo el día a día de la causa cubana, muchas veces no saben. Y es importante que nosotros seamos capaces de mostrarles a ellos que cuando decimos libertad para los presos políticos, no estamos hablando de un número, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de padres de familia, de madres de familia, de hermanas, de hijos, de hijas, estamos hablando de personas cuyo único crimen es decir libremente lo que piensan o ser capaces de expresarse contra un régimen totalitario que tapa nuestras bocas por más de 60 años y en algunos casos intenta tapar las bocas por más de 60 años. Pero es importante dar un rostro, es importante dar un nombre a eso sí, que para muchos es un número. Cuando decimos son 137, son 138, son 153, son 146, estamos diciendo un número. Yo creo que es muy importante dar un nombre a ese número, dar 147 nombres. Dale un rostro. Porque cuando tú le das un rostro a ese número, normalmente se toma de una forma diferente. Porque cuando decimos libertad para los... Desgraciadamente yo no tenía todas las fotos, porque sí, no las tenía todas, pero bueno, por lo menos todas las que pude recopilar las puse. Y te digo, le dejamos el cartel ahí, nos fuimos y dejamos el cartel ahí para que todo el que fuera pasando y fuera mirando, fuera viendo, y eso es muy bueno, que la gente pueda visibilizar la realidad. Hubo una muchacha que se me acercó y me preguntó que si eran presos de Luciana, le dije no, son presos de Cuba, presos políticos de Cuba. Me dijo, ah, mira, qué bien, y son cosas que tú le vas mostrando a la gente. Sí, yo creo que eso es una parte súper importante del trabajo de todos aquellos que abogamos primero por la liberación de los presos políticos, obviamente, y además por el cambio de sistema en Cuba. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente no podemos obligar a las personas a saber lo que sucede en Cuba, mucho más cuando es un régimen totalitario de tantos años y que es dueño además de todos los medios de comunicación. Es muy difícil para personas que no se interesan directamente por la realidad de Cuba tener conocimiento sobre ese tipo de cosas. Y yo pienso que también es un poco nuestro trabajo ser capaz de llegar a esas personas que tenemos alrededor nuestro, donde nosotros vivimos. Es un caso que yo tengo mucho en mi día a día acá, donde vivo en Brasil, porque muchas veces converso con las personas y las personas no tienen ni la menor idea. Y la familia de ya mi familia acá, la familia que construí acá, la familia de mi esposa y demás, muchas veces me dicen, yo sé cómo funciona Cuba el tiempo que hace que tengo contacto contigo, porque hasta ahí yo me imaginé que Cuba era tipo, estaba el paraíso y el vecino del paraíso era Cuba, pared con pared, puerta con puerta, como si vivieran en La Habana Vieja, es decir, es bien así. Y creo que una parte de nosotros, de nuestro trabajo, también es mostrarle esa realidad. Es por eso que todos los días hacemos denuncias, es por eso que todos los días le mostramos al mundo la realidad de Cuba. Lo que no se atreve muchas veces, por diferentes motivos, a colocar en los diferentes medios dentro de la isla. Y creo que puesto una parte importante de nuestro trabajo acá. Alicia, me imagino que tengas información súper fresca de lo que está sucediendo ahora mismo en Uruguay. Recibí por allí algunas informaciones de que ya estaban frente al Palacio Legislativo de Montevideo. No sé si tienes alguna información más fresca sobre lo que está sucediendo allí en Montevideo. No, solo eso, que ellos están ahí. Ellos quieren entregarle una carta. Y van a hacer cosas bonitas. Yo digo que todo lo que se haga por la libertad de Cuba en cualquier lugar del mundo suma, porque es algo que la gente, mucha gente dice que eso es por gusto, porque tú lo oyes a las personas diciendo eso es por gusto y cosas así, ¿no? Y no, no es por gusto, porque le estamos mostrando al mundo que no sabe lo que realmente pasa en nuestro país, le estamos mostrando la realidad de nuestro país.
y eso es muy importante, que el mundo entero sepa lo que pasa en Cuba, lo que realmente pasa en Cuba, y no el teatrico adornado ese que nos vende, que le vende al mundo entero esos dictadores, y mostrarles lo más importante, y mucho mucha visibilidad con todas las cosas que suceden dentro de Cuba, compartir todas las publicaciones que hayan, así las compartamos, así sean publicaciones viejas, no importa, volverlas a subir, volverlas a compartir, porque lo que tú, el video que tú subiste hace un año o dos atrás, en estos momentos lo vuelves a subir y vuelven a haber personas que miran ese video y que dicen, coño, yo no sabía que esas cosas pasaban en mi país. Eso me, recientemente me sucedió con un video que subí del 2013, y hubo uno de los comentarios que el muchacho me puso, que una muchacha me puso que qué tristeza le daba que ella no sabía que esas cosas pasaban en su país. Y es lo que hay que darle a entender a las personas, que las denuncias se repiten, se vuelven a repetir, porque hoy la miras tú, pero quizás tu primo, tu hermano, no sé, no la pudo ver, y cuando la vuelves a subir la ve otra persona que realmente no la había visto antes, y ir demostrándole al mundo entero y principalmente a los cubanos que están dentro de Cuba las realidades que pasan en nuestro país, porque muchas veces no las saben. Y igual subir muchas publicaciones escritas, porque dentro de Cuba los cubanos lo que más le llega son las publicaciones escritas, ¿no? Desgraciadamente en Cuba el internet sabemos cómo anda, ¿no? Y todo el mundo no tiene para pagar internet ni para estar viendo, gastando megas en YouTube o en Facebook mismo viendo videos. Y es muy importante que todo lo hagamos doble, lo hagamos en video para el que lo pueda ver, pero también lo hagamos escrito para el que no pueda ver ese video, pues entonces escrito al menos lo puede acceder a esa noticia o saber las realidades de las cosas que pasan. Sí, yo creo que es súper importante. Tengo una foto acá que después está compartiendo, que nos enviaron desde Ecuador, algunos hermanos que tenemos allá, que se manifestaron allí y nos envían esta foto, una foto bien, bien, bien bonita de lo que ellos estuvieron haciendo por allá. Igual en Perú, bueno, también. Sí, nosotros estamos, sí. Estamos recibiendo bastantes fotos, videos y cosas de diferentes lugares, y estamos intentando. Y a medida que vamos participando de la directa y se nos van sumando personas y demás, yo voy a ir entre cada una de las intervenciones de las personas que se nos van a ir sumando, voy a ir mostrándoles algunos materiales que nos van enviando las personas desde los diferentes lugares. Tenemos a Lázaro por acá, que se nos acabó de sumar también. Lázaro Mireles, yo medio que... Oye, Alicia, Diana, que estoy enojada contigo. Qué cantidad de gente linda de aquí, caballero, qué bonito, qué emoción. Hola, somos más. Oh, Yaska, pero si es Yaska quien está por aquí, caballero, qué cantidad de gente linda, esto es algo maravilloso. Hoy es un día de muchísima solidaridad y es un día que nos llega profundo, ¿no? Que nos entra profundo en el corazón. Me siento súper orgulloso. Oye, Mediana, tengo que decirte que me quedo corto contigo por tantas cosas lindas que has organizado hoy en Madrid y que has sacado adelante tú solita ahí, qué bonito, ¿no? Con toda la gente de Madrid, eso ha sido súper chulo. Leo, mi hermano, un abrazo, que este programa está quedando buenísimo. Alicia, que no quieres la foto, ¿por qué? Si estás de lo más chula, tú quedas bien siempre. Mira, parece que estoy enojada, niño. Oye, lo importante, Alicia, es que hay que contar que cuando estábamos metidos un poquito en toda esta historia, no había ninguna edición convocada en Miami. Y la gente estaba diciendo, ¿qué pasa en Miami? ¿Dónde está lo que va a pasar en Miami? ¿Dónde está? ¿En dónde la gente se va a ver? ¿En dónde la gente se va a convocar? Es algo muy raro porque el año pasado la revolución de los girasoles se dio en la ermita y fue maravilloso, ¿no? Fue una de las mejores. Yo parece que estoy tendiendo las banderas, pero es que yo tengo aquí, miren, yo tengo la bandera anticomunista y la bandera cubana junticas aquí las dos, que a mí las dos me gustan porque las dos me las han regalado y para mí están súper chulas. Ahí las tengo por ahí y por ahí atrás. Bueno, el año pasado hubo muchísima gente en la ermita de la Caridad en Miami y fue una convocatoria bastante así dinámica de un momento a otro.
Y esta vez, pues la gente decía, pero ¿cómo va a ser que no va a haber nada en Miami? Y yo sé que tú diste ahí el paso frente y dijiste, nos quedamos esperando por la UNPACU, y la UNPACU no había coordinado algo seguro, y entonces al final todo se hizo de correr así, de corredera, ¿no? Pero bueno, no podía pasar por alto a hacer algo. Pero genial, quedó muy bien que hayan estado, y esa ofrenda que han puesto ahí, eso estuvo muy bonito, ¿no? Hoy es un día, de verdad, que para darnos de la mano de muchas maneras, y eso yo pienso que pasa en algún sentido a la historia de la lucha por la reconquista de la nación cubana, pasa como algo muy bonito, algo que no se nos olvida, e incluso a todos estos que de alguna manera, en algún sentido, hemos estado todo este tiempo y estaremos y seguiremos manteniendo un compromiso con la restitución de la libertad, los derechos y las igualdades que le han sido arrebatados al pueblo de Cuba. Son cosas muy bonitas que en el mañana, en la Cuba que queremos, en la Cuba que deseamos, nunca vamos a olvidar, y son historias que, bueno, que vamos a ir contando y cosas así. Yo, a mí me ha gustado mucho lo que ha pasado en el día de hoy. Por supuesto que se contrapone a la represión que ya estamos acostumbrados, que sufre el pueblo de Cuba, que sufren los activistas dentro de la isla, se contrapone un poquito a todo esto, pero ahí estamos. Hemos dado la cara por defender a la gente, hemos dado la cara por seguir enviando un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba. No nos hemos callado, no nos hemos quedado detenidos. Ahí donde quiera que hay muchos cubanos valientes, se sigue alzando la voz, se sigue sumando gente, y esto es algo importante, caballero. Esto es algo que tiene que seguir pasando. Ha habido acciones en Miami, han habido acciones en Tampa, han habido acciones en Uruguay, en Montevideo, Alicia, con toda también tu gente linda por ahí. Han habido acciones en España, que le hemos tirado la bola, le hemos lanzado la bola a esta niña aquí maravillosa que se llama Diana, y lo ha asumido con tremenda dignidad, porque yo he tenido que estar fuera. Han habido acciones aquí, mira, este evento, este foro por los derechos humanos, que yo le digo un foro por los derechos humanos en Cuba online, que ha convocado Leo, que Leo además se ha vuelto de pronto aquí un gran comunicador y gestor de eventos en las redes, y esto es algo maravilloso también. Y cosas que están pasando, tenemos de nuevo Iskra, tenemos a mucha gente que se han dado la mano. Ha habido un evento súper bonito en Canadá, ha habido un evento genial en Suiza, que ya yo creo que Leo estaba poniendo todas las cosas, en Francia en dos lugares, en España en tres lugares. Esto es algo maravilloso, caballero, qué bonito, estoy súper contento. Hasta en Perú se hizo. En Perú, quiero contarte, Alicia, que no sé si tú estás en contacto con estos muchachos, y si no te voy a pasar los detalles. Hay un grupo de cubanos ahí que están en una situación migratoria un poquito complicada. Ellos están abogando por derechos y porque su estatus migratorio también cambie un poco, y ellos son los que se han sumado ahí voluntariamente, sin que nadie los convocase, ellos solitos se han sumado a este evento hoy, y nos han mandado las fotos. Es algo muy chulo. Qué bien. Bueno, Leo, ¿qué? ¿Cómo? Cabrera, no. Oye, José de Panamá, saludos, mi hermano. Tenemos acá a Gilbert de Nashville, tenemos acá a José de Panamá también. Voy a darle la palabra a Gilbert para que nos cuente un poco sus impresiones y tal. Luego vamos a estar un poco con gracias, José, Leo. Panamá. Muchísimas gracias. De nada, acabando Gilbert, de entrar, cuéntame. Saliendo de mi trabajo también. Pero bueno, muy agradecido de todo, muy agradecido de ti, de darme la oportunidad ahora de decir algo, pero también de Somos Más, sobre todo porque hasta hace muy poco yo era un espectador y bueno, es maravilloso. Se ha caído Gilbert, parece que está conduciendo y tiene algún problema con la conexión. Pero Gilbert viene. Yo les voy a comentar que nos quedemos con la imagen de Gilbert, porque Gilbert también viene con muchísimas cosas buenas, ya tiene muchísimos proyectos en mente, cosas que nos está trayendo, cosas que nos está compartiendo, y yo creo que podemos esperar cosas muy buenas de Gilbert y de la gente por Nashville. José, ¿qué tal? ¿Cómo está Panamá, mi hermano? ¿Qué ha estado pasando los últimos días por allá? ¿La gente se te suma, te llaman, se comunica contigo? ¿Cómo va el tema? Hola, hermano, ¿qué tal? Oye, nada, como había comentado en tus últimos días, pues las cosas acá no han ido tan rápido como queremos, pero sí se han ido sumando algunas personas. De hecho, en estos momentos hay algunos viendo la directa. Ya los invité a ver si querían entrar. Me comentan que hay un grupo el cual no pude contactar al final,
que estuvo alrededor de las 9 de la mañana en la embajada, hicieron una directa, pero no todavía no tengo comunicación con ellos. Un grupo pequeño, realmente acá somos muy pocos los que estamos todavía unidos. La labor que estoy tratando de hacer es unir a todas estas personas, pero bueno, sí, ya tengo algunos contactos y bueno, esperemos que se sigan sumando gente en estos próximos días. Yo pienso, José, que es importante que sostengamos todo este tipo de comunicaciones en las redes, que vayamos hablando dónde está cada uno, que por ejemplo cada vez que sacamos una directa pongamos dónde estamos y todo este tipo de cosas. Mira, el ejemplo de Alicia es un ejemplo de todo esto. Alicia viene de Uruguay, está en Miami, pero aún así mantiene un contacto con la gente en Uruguay, mantiene un contacto con todos los cubanos que están en la frontera y con disímiles grupos, y está abogando muchísimo por los derechos de toda la comunidad cubana en este sentido. Estas son cosas que son importantes tenerlas en cuenta, porque estamos conectados de disímiles maneras. Estamos conectados no solamente en el área donde estamos conectados en muchos lugares, y esto hay que sostenerlo y hay que hacerlo crecer en la medida que nos sea posible, ¿no? Entonces yo pienso que poco a poco, cuando la gente vaya viendo que en Panamá hay gente que se va sumando con ganas de ir haciendo cosas, con ganas de darse de la mano, con ganas de estar ahí, con ganas de emprender acciones, con ganas de exigir derechos para Cuba, con ganas de denunciar todo lo que debe ser denunciado, pues la gente se va a ir sumando y poco a poco van a ser un grupo bastante grande. Vamos a fortalecer las acciones allí y donde quiera que sea necesario. Esto son cosas que tienen que ir pasando hasta que logremos que en cada ciudad donde haya un cubano, que en cada rincón donde haya un cubano, porque caballero, ¿dónde no hay un cubano? ¿En dónde? ¿En qué parte del hemisferio de este planeta no hay un cubano? En cualquier lugar hay un cubano, pero un cubano con ganas que de verdad, de que en Cuba cambie todo lo que va a ser cambiado, pues que se sume, que esté, que haga una acción, que convoque, que sea parte de cosas lindas como esta. Y esto podemos lograrlo si nos mantenemos en el empeño de ellos. Sí, bueno, el trabajo de Alicia yo lo he venido siguiendo desde hace tiempo. Bueno, yo la conozco por las redes, ¿no? Igualmente la felicito por su empeño. Solamente decirte que yo aparezco en todas mis redes con este nombre, que aparece ahí en el membrete, José Emilio Calvo, de Sin Pelo. ¿José qué? Y que José Emilio Calvo, de Sin Pelo, okay. Calvo. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos esos sitios aparezco con este nombre, y todo el que esté interesado aquí en Panamá en estar para adelante, en hacer un grupo sólido, en manifestarnos, a sumarnos a todo este movimiento, pues yo estoy dispuesto a hacer de puente para lograr eso, ¿no? Sí, eso sería muy importante. Las personas que están dispuestas a tratar de unir hacen un papel muy, muy importante. En este caso tú, que eres el que está en Panamá y está tratando de unir personas, eso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Sí, de hecho aquí hay una comunidad bastante grande de refugiados, pero yo me he ido dando cuenta que las personas con su afán de legalizarse y eso, pues tienen un poco más de interés en lograr la legalización de alguna manera y en hacer reclamos para lograr la legalización, y dejan un poco de lado la causa por la cual están aquí en Panamá, la causa que los llevó a ser refugiados políticos, que es la tiranía que existe en Cuba y que realmente debieran al unísono, porque por supuesto todo el mundo tiene que lograr una manera de ganarse la vida legalmente, de estar mejor, de mejorar económicamente, pues debían luchar por la causa fundamental que lo tiene en este país. Esa es la idea, que se sumen al unísono a esta lucha, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes algún grupo de WhatsApp hecho con los muchachos, algo, no? Bueno, ahorita no. O sea, tengo el grupo de Acciones por la Democracia, de Somos Más. Tengo algunos contactos por WhatsApp. Poco a poco pienso hacer esa idea de sumarlo todo en un grupo para que el país coordinando. Realmente ahorita somos muy pocos. Prácticamente se han empezado a sumar en la última semana. Tengo, sobre todo aquí en la capital, no, pero tengo como 3 personas acá en la capital, y hay algunas personas en otra provincia que también se están sumando en los últimos días.
y bueno, realmente aquí estamos en cuarentena, no podemos salir hombre y mujer el mismo día. Hoy, por ejemplo, es día de hombre y era muy difícil pues hacer una... ¡Qué locura! Sí, o sea, un día están las mujeres, otro están los hombres. Y entonces, pues, nadie... Pues es difícil hacer un grupo compacto de esa manera, ¿entiendes? Sí, Panamá sale mujeres un día, hombres los hombres otro y en horarios diferentes. Es decir, no, ya cambiaron. Ahora ponen ya se puede salir el día entero. Pero estábamos por hora también. Ah, ya, genial. Te iba a comentar, José. No sé si tú has visto las directas de Eliezer. Hay un señor que tiene un restaurante en el centro. Este es José Benítez, el patriota. Yo lo he tratado de contactar por muchos lados y él no. De hecho, lo he contactado en vivo, metiéndome en directa donde él ha estado y no me ha respondido para atrás, ¿no? He dado mi contacto y todo. Y no lo encuentro en las redes. Igualmente quisiera su contacto, pero no lo logro localizar fuera de YouTube, y en YouTube yo no puedo, salvo los mensajes que mando, no puedo localizarlo directamente. ¿Entiendes? Leo, me da mucho gusto que me hayas invitado, pero me voy a tener que... Diana, que te queremos. Muchísimas gracias, Diana. Yo sé que para ustedes es tarde y que no todos tienen yo creo que es un superpoder de Lázaro Mirele, que a veces son las 3 de la mañana en España y está en directa con nosotros, y al otro día yo me despierto aquí en Brasil, que tenemos 5 horas menos, vampiro, y tengo 3 mensajes de Lázaro Mirele. Sí, tengo 3 mensajes de Lázaro Mirele de 2 horas antes. Yo digo, ¿y este a qué hora duerme? Es decir, no sé, yo sinceramente no sé, no descubrí aún el horario de sueño de Lázaro Mirele. Yo te digo, es un superpoder, él no... No, pues sí, no, si tengo que trabajar temprano y en la madrugada tengo una directa, yo la directa no puedo dejar de hacerla, o el programa no puedo dejar de hacerlo, o la coordinación no puedo dejar de hacerlo, y al otro día pues ya me tomo algunos cafés, que eso se soluciona. Oye, Mediana, ya estoy pensando que buscarles más por allí, para que ya vemos que ya tú tienes tremenda energía, así que ya estoy pensando ya sé que no tengo que estar en Madrid para que pasen cosas en Madrid. Eso me llena de mucho orgullo, ¿no? No, pero usted te extraña. Como tú, nadie manda a los comunes a que dejen la merienda. Oye, qué bien. Genial lo que pasó hoy, así que muy chulo, Diana. Oye, un besito para la niña y cosas lindas para ti por allá. Nos vemos pronto. Ya el domingo estoy en Madrid. Bye, bye. Los quiero. Muchísimas gracias, Diana, por todo. Gilbert, cuéntanos. ¿Qué se te cayó Diego, la conexión ahí justamente? Cuando... Sí, dime. Déjame, sí, manténme ahí ese comentario que ahora voy a hablarle a este chico, José Luis de Gil Coello, que no le conozco, que me habla de Barcelona. Vamos a ver, Gilbe, para que no se te caiga más la conexión. Cuéntanos, sí, hermano, no, ¿qué tal? Me paré y todo para no tener que ser ya no un espectador, sino también de los que hacen algo, ¿no? De los que, de alguna manera, y esperando tener mucho más oportunidad, yo también veo todas esas participaciones por el mundo y espero en algún momento que se me sume alguien más y bueno, tener un compañero para y muchos más cubanos acá para hacer nuestros carteles, para hacer nuestras manifestaciones, para participar de esa manera también de la lucha. Gracias a Somos Más por eso, gracias a Somos Más por esta oportunidad, y contento sobre todo de la manera en que se ha proyectado esta protesta, porque yo recientemente decía, y no, ya no solo al hacer en sus directas, sino también entre nosotros, de que era muy importante hacer una protesta constante, ¿no? Darle una oportunidad, no me acuerdo el término, darle una oportunidad para que las personas siempre tengan una manera de manifestarse, ¿no? Y hacerlo ya no tan solo hoy iniciando de esta manera, con este compromiso en nuestra cultura nacional y nuestra religiosidad, pero también para todo el mes. Me parece una cosa maravillosa. También me parece extraordinario que hayamos escogido la palabra revolución. Sin miedo, yo creo que eso habla
de una madurez, porque el comunismo se ha apropiado de muchas cosas, se ha apropiado de muchas cosas, y dentro de ellas se ha apropiado de muchos términos, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, estoy un poco nervioso, pero otro ejemplo que quería poner de eso, pero bueno, el término este revolución a veces es hasta... sí. Y es bueno que nosotros se lo robemos, y es bueno que nosotros le demos este carácter, y la gente también lo va incorporando a su mente. Así que desear las mejores cosas, sobre todo para el país, para nuestros hermanos allí, muy preocupados de los que ahora mismo están siendo detenidos, de todo lo que se está haciendo, pero no solamente ya podemos ver que ya ellos no pueden controlar, o no solamente tienen que controlar a los líderes, sino que muchísimos muchachos se van sumando. Estuve viendo, entre tanto salía de mi trabajo, algunos pedazos de la directa del ESEL, y veíamos ahí a un grupo de jóvenes cómo enfrentaba a un policía. Y yo creo que es una muestra de esto mismo, ¿no? De este trabajo que se está haciendo, este ánimo, que la gente se sienta acompañada, que la gente se sienta animada, y que la gente ya, pues, decida, sobre todo la juventud, reciba ese llamado, esa invitación de ese imperio de la mentira en que ellos viven, porque el comunismo siempre hablando del imperio, el imperio del norte, y ellos son un imperio, el imperio de la mentira. Entonces, que la gente ya, pues, se sienta apoyada y se sienta con el ánimo, eso es extraordinario. Así que muy emocionado, muy contento, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, de todas estas personas maravillosas. Como a mí me pasa también, como Leo, ya te lo dije, Lacho, yo no sé a qué hora tú duermes. Ya yo puse en mi teléfono los horarios de España, porque yo pienso que a esta hora de la madrugada él debe estar durmiendo, y no, 3 de la mañana. Son las 10 de la noche. Bueno, Gilbe, te quiero comentar a ti, como a ese muchacho que estaba por ahí que me hablaba algo de Barcelona, que se llama, creo, José Luis Gil o algo así. Quiero comentarles, no esperemos por líderes. Nosotros no podemos endiosar a nadie ni esperar porque nadie venga a hacer las cosas por nosotros. Nosotros tenemos un potencial grande, tenemos la voluntad, tenemos la fuerza y tenemos la pasión. José Luis Gil, Coello, Gilbe, José Emilio, a todo el que sea. Vean el ejemplo de Alicia, vean el ejemplo que yo estaba poniendo de ese chico que me escribió del País Vasco, de Bilbao, y fue para allá, y yo le dije, vamos a convocar y vamos a buscar a la gente en las redes sociales y vamos a preguntar quién está en Bilbao, vamos para allá, y habían 15 gente por primera vez en Bilbao, en el País Vasco, y hoy se hizo cosas en Miami y cosas así. Caballeros, ustedes solamente saquen a las redes, mañana nos vamos para aquí, pasado nos vamos para allá, vamos a seguir convocando a la sociedad, y uno solo. Cuando vean 3 veces a uno solo, después van a ser 2, 3, 5, 6. Yo he estado solamente con 6 frente a la embajada castrista, y mi voz se ha hecho escuchar, mi voz se ha hecho sentir. Hay que escucharme, porque nosotros tenemos la fuerza de la verdad, y la fuerza de la verdad nuestra es como un puño, como un puño, porque la fuerza de la verdad nuestra, ¿saben qué es? La represión en Cuba, el hambre de nuestro pueblo, la miseria a la que el régimen está manteniendo y sometiendo al pueblo de Cuba, que a gritos pide esperanza, que a gritos pide libertad, que a gritos pide que cambie de una vez todo lo que deba ser cambiado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos la fuerza de empuje de ese cambio. Somos los que tenemos que ser los impulsores, y no solamente eso, somos los que tenemos que seguir con nuestro actuar y nuestro proceder con valentía, dando la cara, llevándole un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba. Así que, ¿qué les voy a comentar? Ovidio, mi hermano, a la gente en Suecia te quiero, también espero por tus acciones, y espero que en Suecia de una buena vez podamos hacer cosas. Mira, la bandera anticomunista la tengo para atrás también. Así que nada, mi hermano, eso es lo que quería decirte. A muchachos de Barcelona, comunícate con nosotros, porque si tú estás en Barcelona y todavía tú no sabes que en España llevamos dos años haciendo cosas todos los meses, 1, 2, 3, 4 veces al mes, que hemos convocado varias veces en Barcelona, bueno, es que tú no te has enterado porque no has querido, hermano, porque ahí estamos. ¿Ok? Y si no, comunícate, que contamos contigo también para que tú seas el que saque adelante acciones allí. Aquí todo el mundo es bienvenido, aquí todo el mundo tiene valor, aquí todo el mundo tiene fortaleza, y en todo el mundo depositamos la esperanza de que un futuro mejor para Cuba es posible. ¿Qué te voy a comentar? Bueno, estoy dando mucha muela, caballero, ya yo si quieres me voy de aquí. Sí, ya. No, Lacho, la verdad que... Oye, Lacho, de todas maneras... Lacho, tú viniste aquí a robarme el espacio... Ya me voy, Leo, ya me voy. No, es que yo me animo. Mira, una cosa muy importante, rapidito, en México, Anisley, una gran hermana y compatriota de nosotros, pues se paró en la embajada de México, de Cuba en México, y,
y ahí se hizo una manifestación ella y el marido, creo que es el marido y un amigo, eran ellos nada más, y eso da un ejemplo. No es la primera vez que ella se para en la Embajada de México, y eso da un ejemplo muy claro de que no hace falta esperar a que se haga un grupo grande para hacer, no, se puede hacer con solo tener la voluntad de hacerlo. Claro que sí. Claro que sí, Alicia, tienes toda la razón. Fíjate lo que te voy a decir. Nosotros tenemos que buscar esas pequeñas publicaciones que salen de estas personas valientes y tenemos que apoyar todo esto. Tenemos que apoyar, sí. Porque a veces nos piden, vamos a apoyar a los influencers, porque los influencers tenemos fortaleza. Los influencers tienen ya un propio nivel de seguimiento y de apoyo, y nosotros tenemos que ir apoyando a la base. A quienes tienen la valentía de salir, uno o dos personas, tenemos que darle todo el incentivo y el seguimiento que estas personas merecen. Y una de estas, de las cosas importantes en las que tenemos que trabajar, es con todos los cubanos migrantes. Hoy más que nunca, los cubanos que ahora se convierten en comunidad migrante, tenemos que trabajar con ellos. Esto es importante. ¿Saben por qué? Ya hemos hecho programas sobre esto, hemos hablado de la migración cubana, hemos hablado de por qué la comunidad europea en Europa no se reconoce a la comunidad migrante en sus derechos, y eso radica solamente en nosotros. Eso puede cambiar si nosotros nos ponemos para ello, si nosotros le llevamos el mensaje adecuado, el mensaje certero a esta comunidad, porque la comunidad migrante que acaba de salir de Cuba sale carente de información, sale carente de qué es lo que puede hacer. Incluso yo veo mucha gente que sale y pide asilo político y dice, yo no quiero hablar de política porque Cuba se va a enterar. Y esto es una estupidez que solamente nos trae la deducción de que hay ignorancia en el trasfondo. Porque ¿saben qué? Lo primero que pasa cuando tú aplicas para asilo político o protección internacional es que, mira ese niño que ve, esa caballero, qué lindo con ese corazón ahí, girasoles cubanos. Mira, lo primero que pasa es que los gobiernos donde tú aplicas no pueden comunicarle a Cuba que tú eres un refugiado político, porque eso es una violación de los derechos humanos. Ellos tienen que protegerte porque tú estás pidiendo apoyo para protección internacional, porque supuestamente tu vida en tu país de origen corre peligro. Entonces nosotros tenemos que trabajar en toda esta información. Fania, pero qué bonito tener a Fania por aquí, cabrón, yo me voy ya. Yo me voy porque está entrando gente muy linda aquí que tienen que hablar y yo me voy de aquí. Mira, los quiero y los amo mucho a todos. Y estoy súper orgulloso, caballero, de conocerlos a cada uno de ustedes y de todas las cosas lindas que hacen. De verdad que sí. Un abrazote. Bye, bye. Me fui. Voy a aprovechar que y me voy a subir al canal de Lázaro, que estaba hablando de Bilbao. Y voy a aprovechar que tengo a Fran por acá, antes de darle la palabra a Fania, que tuvo varias cosas súper lindas por allá por Canadá hoy. Y les voy a compartir un video sobre lo que estuvo sucediendo en Bilbao el domingo. Y luego Fran nos va a comentar que estaba allí y fue parte de los organizadores de la manifestación de la Revolución de los Girasoles en Bilbao. Y les voy a compartir un video sobre qué estuvo sucediendo en Bilbao el domingo, ¿verdad, Fran? Estamos en Bilbao, un grupo de cubanas exigiendo la libertad. Varios videos, hay varias fotos, hay varios posts bien interesantes y bien lindos sobre lo que estuvo sucediendo el domingo en Bilbao. Después, a medida que vayamos avanzando, yo le voy a ir pasando algunos videos, algunas fotos, algunas cosas que Fran nos hizo llegar. Quiero saber un poco de su propia voz. Lo que estuvo sucediendo ahí en Bilbao. Fran, cuéntanos un poco qué sucedió en Bilbao el fin de semana.
Hola. Hola. Se te escucha medio cortado. No sé si deseas salir y entrar nuevamente a la directa. Mientras... Leo, perdona un momentito que ha entrado, papi. Mira, abre Acciones por la Democracia, que creo que Tampa ha comenzado en el evento para que comparta la pantalla. Está en vivo, Tampa. Hola. Sí, te escuchamos, Frank. Bueno, parece que Fran tiene algún problema con la red allí porque no lo estoy escuchando. ¿Alguien consigue escuchar a Fran? Vale, entonces voy a dar la palabra a otra gran guerrera que tenemos acá. Tengo un eco con algún micrófono allí. Desde Canadá tenemos acá a Fania. Fania, cuéntanos un poco qué sucedió este fin de semana, mañana, allí en Canadá, en Ottawa. Hola a todos. Hoy fue un día lindísimo. ¿Se me escucha bien, ah? Sí, perfecto. Okay. Fue un día bello, tuvimos un sol en la mañana como que, ¡ja! ¿No está? Como que nos alumbraba muchísimo, yo dije, ¡ah! Este es el buen día. Y bueno, todos los días son buenos para portarse mal contra la dictadura, como dice Eliezer, y bueno, es un excelente día el día de hoy. Y nada, entonces, los chicos de Montreal, de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, vinieron, bajaron desde Montreal hasta acá, y se nos reunieron aquí a Cubana Liberté, que somos más bien como que otra organización, y se sumaron a esta manifestación pacífica en el Parlamento. Vi caritas nuevas, y eso siempre me pone muy feliz ver caras nuevas. Y como siempre, el entusiasmo y así, todo estuvo muy bien. Bailamos nuestras músicas, denunciamos la dictadura cubana. Fue lindo también ver a canadienses que se sumaban a qué es lo que pasa, ¿sabes? Y escuchar. Entonces de momento dijeron, ¡no, comunismo! Y yo dije, ¿y dónde lo sacaron? Ellos mismos, para mí, no sé si es que alguno hablaba español o qué, y nos entendió, nos escuchó y nos lo dijeron. Estuvieron compartiendo un ratico con nosotros. También vimos muchachos de origen indio, y que también le explicamos lo que estaba pasando, porque esto es muy importante, y bailaron con nosotros y todo. Pudimos hacer nuestro coro para denunciar a los presos políticos cubanos, que es muy importante visualizar las caras, saber lo que está viviendo esa parte de los cubanos que fueron capaces de tomar acciones o simplemente decir lo que sentían en contra de este gobierno que tenemos allá, dictador cubano. Y entonces, nada, eso fue lo que hicimos, nos divertimos también, porque la lucha también tiene que ser divertida, bailamos nuestra conga y cantamos y demás. Entonces es muy lindo ver la unión de los cubanos por el mismo objetivo. Esto es súper importante y lo estuvimos viendo. En lo que estábamos haciendo nuestra actividad, nuestra manifestación, también supimos de otras manifestaciones que se estaban dando en el momento. También fue muy triste saber que José Daniel tuvo una intervención que lo tomaron preso. Pero bueno, y después tuvimos nuestro pitazo, que lo más increíble es que la embajada tenía un bafle, tenía como que ahí, desde que llegamos dije, eso es un bafle, exactamente, el bafle estaba ahí y nos pusieron musiquita cuando nos bajamos, no había música, pero cuando nos bajamos y empezamos a gritarle abajo a la dictadura, y bueno, ahí fue cuando nos pusieron la música de...
de este muchacho, el trompetista que canta, no me recuerdo el nombre, Abreu, Alexandre Abreu, yo dije, ah, mira, bueno. Pero bueno, no importa, nuestro objetivo estuvo cumplido porque detuvieron, los muchachos detuvieron el tránsito y ahí se supo el porqué. Y que nadie va a decir que fue una fiesta a favor de aquella gente, no, todo lo contrario, una denuncia contra la dictadura cubana. Y eso, estoy muy feliz de ver que nos estamos alzando las voces cada día más cubanos. Esto es increíble, la flama, el fuego, la chispita va prendiendo y prendiendo y prendiendo y cada día somos más los interesados en participar y es de verdad es muy bonito ver esto. Yo siento cada día el cambio de Cuba más cerquita, como que lo veo ahí ya, como que lo podemos tocar y no nos podemos dejar caer ni tampoco, yo pienso que no podemos dejarnos llevar por las intrigas y por las cosas, no, vamos a seguir adelante enfocaditos y luchando por el mismo objetivo. ¿Quiénes son? Tumbar la dictadura cubana, pues eso es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, Fania. Yo creo que es súper importante mostrar ese entusiasmo que tienes siempre con ese rostro súper feliz y esa manera súper cubana de decirnos las cosas. Yo creo que es súper importante. Y voy a saltarme un poco. Carlos perdió la conexión. Está intentando entrar de nuevo. Pero se nos sumó Pavel por acá con esas dos banderas preciosas que tiene ahí detrás. ¿Qué tal, Pavel? Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Un saludo desde Suecia. Mi nombre es Pavel Escalona. No conozco muchas caras acá. Me son muy nuevas para mí. La única persona que sí conozco acá es a Fania, que la he visto, y Alicia, al resto, bueno, me presento acá. Hoy se conmemoró la marcha de los girasoles. Yo me uní a los hermanos acá de Suecia, de Don Pablo. Hicimos una pequeña demostración frente al Parlamento. Acá en Suecia los parlamentos están como que separados. Hicieron la parte antigua del Castillo del Rey, un parlamento antiguo, y después, bueno, el Parlamento moderno. Y está dividido ahí por un puente, en esa zona ahí estuvimos. Y fue bien bonito, a pesar de que no pude grabar porque no puedo estar en todo, llevaba la bandera, o sea, sí sé que se hizo un video live, pero todavía no ha llegado. Hay un feedback. ¿Ustedes lo sienten también igual que yo? Sí. Sí, tiene que apagar el micrófono este muchacho. Ya. Y nada, quiero mandarle un mensaje al pueblo de Cuba. Girasoles sí, Castro y comunismo no. Que cada cubano se una a este llamado y que cada cubano que se llene de valor y de patriotismo y cuelgue en cada ventana de Cuba, en cada puerta de Cuba, un girasol. Y si no lo tiene, que lo fabrique de papel. Y si no, que le imprima si tiene una impresora cerca. Ese es el mensaje. Si ellos le temen a un girasol, pues vamos a darle girasoles. Ese es mi mensaje. Paso la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. No, es súper importante. Súper importante porque. Mira, sumándome a nosotros, eso que tú dices. Súper importante porque nosotros. Sí, dinos, Alicia, cuéntanos. Que es muy importante eso que tú dices de los girasoles, ¿no? En Cuba. Y de las personas que tengan acceso a imprimirlos, pues que los regalen. Que regalen hojas de papel con girasoles, eso sería súper divino. Yo creo que eso es súper importante. Además, tenemos que tener en cuenta el impacto que ha llegado a tener dentro y fuera de Cuba todo este movimiento de la revolución de los girasoles. Tenemos que entender que incluso en sus redes sociales, ellos, y cuando digo ellos me refiero obviamente a la mafia castrista, han tenido que crear una supuesta campaña paralela para intentar justificar ante la opinión pública la cantidad de girasoles y la cantidad de color amarillo, tanto en las redes sociales como en las calles. Ya vimos en el día de ayer, tanto el señor puesto a dedo, porque yo ni me gusta decir el nombre de ese señor, y la señora Crustáceo, hija del otro parásito, que el nombre lo digo todavía menos,
haciendo campañas y colocando supuestas justificaciones para el girasol en las calles de Cuba y para el girasol en los muros de los cubanos en las redes sociales y el por qué. Y yo creo que eso es un golpe importante que se dio sobre la mesa, porque ellos tuvieron que salir a crear una campaña paralela, mismo que la campaña de la Revolución de los Girasoles fue lanzada meses atrás. Y yo creo que eso es un gran logro. Yo creo que eso es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja más unido. Muchas veces vemos un comentario, vemos esto, vemos aquello, pero es súper importante todo el movimiento que se ha hecho alrededor de la Revolución de los Girasoles. Yo creo que es súper importante, yo creo que es un gran golpe sobre la mesa, y el hecho de haberlos obligado a venir a crear una campaña paralela, yo creo que es algo súper importante. Incluso ya tenemos que que tengo mis creencias y demás, supongo que no sean las mismas de la señora Mariela, porque supuestamente la Virgen de la Caridad y la Ochun de ella es comunista, tipo, no sé, supongo que la ropa de la Ochun de ella no sea amarilla, sea roja, ¿viste? No, yo no entendí muy bien el tuit de ella. A mí me pareció súper curioso porque, sinceramente, yo tomo el tuit de ella y yo supongo que las ofrendas que Ochun no reciba sean las de ella, porque ella dice que no va a recibir ofrendas de traidores. Y si hay traidores dentro de Cuba, son ellos, que están maniatando nuestro pueblo y están maniatando nuestras libertades hace más de 60 años. Significa que si hay alguna ofrenda que la Virgen de la Caridad y Ochun no van a aceptar, en caso de que no acepten, de traidores, según sus propias palabras, ¿verdad?, va a ser las de ellos. Porque si alguien traicionó la confianza que en algún momento tuvieron del pueblo de Cuba cuando hicieron su mal llamada revolución, porque si lo que ellos hicieron fue una revolución, yo no sé más lo que significa la palabra revolución, pues entonces los traidores son ellos, porque realmente fueron ellos los que traicionaron al pueblo de Cuba, fueron ellos los que engañaron al pueblo de Cuba, son ellos los que esclavizan al pueblo de Cuba y son ellos mismos los que reprimen al pueblo de Cuba hace más de 60 años. Y yo creo que eso es súper válido y súper importante. Tengo por acá también, porque si me extiendo me voy poniendo pasional y tienen que venir a Brasil y caerme la boca, ¿viste? Entonces ahí se pone un poco complicado. Le voy a dar la palabra a Carlos, que lo tenemos por acá también, desde Belo Horizonte, acá en Brasil. Cuéntanos un poco, Carlos. Mira, quiero decirte que quiero. Hola, un abrazo muchísimas para todos. Gracias. Mira, quiero decirte que quiero despedirme. Muchísimas gracias. Un minuto nada más. Pues yo soy Carlos de Belo Horizonte. Soy uno de los emigrantes más viejos. Ya tengo 30 años de haber emigrado a Brasil. Y bueno, me da mucha alegría verlos unidos por la tecnología y con un mismo objetivo todos, ¿eh? También estoy muy triste porque hoy, un día tan especial, José Daniel lo han detenido, aunque Rosa María Payá está haciendo un esfuerzo muy grande, ¿eh? Está saliendo por la televisión para que lo puedan liberar. Y una cosa que alguien habló ahí, que no sé quién fue, muy, 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 muy importante. Las embajadas y los consulados en cada país son como los CDR y la vigilancia de Cuba. Entonces, cualquier actividad, la más mínima que sea, dirigida a estos verdaderos gusanos de las embajadas, es un golpe muy fuerte a la opinión pública del país donde usted se encuentre y también para Cuba. Entonces, estoy muy feliz. El portugués me atrapalea, me quiere coger de cualquier forma. Vine corriendo para poder verlos, conocerlos, mandarles un abrazo, decirle que más Brasil crece por minutos. Crece por minutos.
El problema es que crece más con brasileiros do que con cubanos. Solo eso, un abrazo grande. Aquí está nuestra cachita con sus velitas encendidas. No es algo que sea hoy, siempre están encendidas, porque cada uno con su religión, como dice aquí nuestro querido hermano, Leo. Y bueno, los quiero a nosotros y podamos volver a Cuba, a una Cuba libre, democrática, sin presos políticos y con muchos girasoles. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Creo que es muy importante eso que nos decía Carlos, sobre todo sobre las embajadas cubanas. Tenemos que ser capaces de mostrar que las embajadas del castrismo en los diferentes países no representan a todos los cubanos. Representan solo a aquellos cubanos en estos países que representan los intereses castristas y que deciden bajar la cabeza ante la maquinaria de terror de la dictadura. Tenemos que entender que estas embajadas realizan unas campañas con el objetivo de llegar a los diferentes cubanos que se encuentran en los diferentes lugares del mundo. Es muy interesante conversar con Carlos. Ya él nos decía que él, por supuesto, que lleva muchos años acá en Brasil, ya un poco que se le mezclan algunas palabras en español y en portugués. A mí me sucede y llevo mucho menos tiempo que él acá, pero es muy interesante conversar con Carlos por la experiencia que Carlos ha ganado como cubano después de tantos años en Brasil. Carlos ya vivió la experiencia de un cubano en Brasil con diferentes gobiernos. Carlos ya vivió la experiencia de un cubano en Brasil desde todo punto de vista. Y creo que es muy válida y muy importante para nosotros que estamos acá hace menos tiempo tomar experiencia con Carlos. No sé si Alicia, creo que se nos estaba despidiendo por allí. De seguro nos vamos a quedar tristes porque Alicia es siempre súper súper activa y súper súper entusiasta con sus cosas. Cuéntanos, Alicia. Y nada, a seguir luchando y... estaba fijándome a ver si tenía el micrófono puesto. A seguir luchando por la libertad de nuestro país, que es lo primordial, lo más importante y lo número uno. Nada, un besito para todos y viva Cuba Libre. Muchísimas gracias, Alicia. Como siempre, activa con todos nosotros. Siempre que alguien la llama, está ahí. Tenemos a Julio César acá, que se nos está sumando. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Leo. Sí, dime. Nada, quiero despedirme. Tenía una hora nada más para esto. Me he escondido un poquito, pero tengo un poco de trabajo que tengo que terminar. Pero por decirlo, que sigan la lucha, que cada día estamos, ese fuego, como dijo Fania, el fuego y la chispa se extiende. Tenemos que seguir abogando por aquellos que no tienen, por los que están presos, por los que han muerto, por los que no llegaron y por los que se quedaron a mitad de camino. No nos podemos dar por vencidos, seguir y seguir y seguir, y cada día somos más, cada día vemos que día tras día, yo lo veo más cerca, igual que tú, Fania. Y a pesar de que llevo ya casi 40 años fuera de mi país, nunca me he dado por vencida y hasta la muerte. Así que gracias por todo lo que hacen por nuestros hermanos, gracias por todo lo que hacen por Cuba, y en nombre de todos los cubanos, estoy agradecida de haber
muchas cosas lindas hoy. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Iskra, por participar con nosotros. Siempre un placer tenerte por acá. Tenemos a Julio por acá con nosotros. Julio, ¿nos escuchas? Parece que él no escucha, tiene ahí una música puesta. Tiene ese mundial. Leo. Yo siento la música. Sí. Esto, sí. Leo, yo también me despido. Gracias por dejarme participar. Sí, hay una música ahí, creo que es el señor que entró. Esto, gracias por dejarme participar. Cuando tú quieras, tú me puedes llamar para futuros programas. Me imagino que vas a estar aquí en las redes sociales todo el tiempo. Y bueno, y seguir apoyando a todos los hermanos en todas las iniciativas y ver cómo podemos entre todos derrocar ese mal llamado gobierno, llamado Partido Único, PCC, y a todos sus acólitos. Eso es todo, mi hermano. Gracias por dejar participar. Los quiero a todos. Sigan luchando. No dejen de luchar por Cuba. Cuba primero, Cuba después, Cuba siempre. Muchísimas gracias, Pavel. Okay. Nosotros agradecemos por tu presencia y siempre serás bienvenido con nosotros. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros acá. Gracias, hermano. Cuba. Gracias. Leo. Sifán. Me gustaría invitar a las personas que se están mirando, que van a mirar después la directa, me gustaría invitarlos a buscar en el sitio change.org la petición de denuncia a la dictadura cubana. Que esta petición se la hacemos a los países o a las naciones democráticas y a las organizaciones democráticas. Me parece que debemos seguirla impulsando porque nos hace, es como una para validar que en Cuba hay una dictadura, que todos los cubanos deseamos que los países democráticos y las organizaciones democráticas dejen de cerrar los ojos frente a este gran verdad, frente a esta gran verdad que ellos lo ven a diario, pero yo no sé por qué no acaban de hacer, por lo menos, de dejar la complicidad y de esta manera el pueblo cubano quizás se pueda hacer más fácil, más rápido, salirse de esta dictadura. Entonces, no sé de cuánto tiempo tendrán. No, todavía tenemos tiempo. No hay ningún problema. Vamos a estar acá, me están pidiendo el link, lo voy a estar ya, para las personas que nos están viendo, que tienen el deseo de entrar a la directa, voy a estar dando el link en los comentarios, okay. Acabo de compartirlo, de hecho, para aquellos que deseen sumarse con nosotros a la directa. Tenemos a Julio César acá, no sé si Julio César me está escuchando, parece que... parece que se le corta la conexión cuando intenta hablarnos. Leo, querido. Leo, quería decir algo. Sí, sí. Sí, Gilbe. Ajá. Óyeme, ¿me pueden escuchar bien? Mira, muy, muy importante, aprovechando algo que dijo ella, y yo lo tuve en mente cuando ahorita habló Lacho, y es a todas las personas que nos están escuchando, también a los que nos oirán después, cuando vean la directa posteriormente, invitarlos a sumarse, invitarlos a formar parte, a integrarse. No sé si me escuchan, no sé si me escuchan. Que gracias a eso. ¿Puedo hablar? Sí, Gilbert, sí. Leo, motea a Julio César, que está entrando ahí, okay. El bueno, primero, hola, les estoy hablando desde la cama porque, bueno, yo
estoy encamado, pero como un miembro más de Somos Más, estoy aquí en apoyo a la revolución de los girasoles y a la libertad de Cuba. Sé que el audio debe estar, imagínate tú, desde acá de Cuba, la transmisión se hace bastante difícil, menos un día como hoy. Julio César, sí, parece que Leo está un poquito con la conexión un poco mala. Felicidades por entrar, pues gracias por el esfuerzo que hace entrando desde Cuba. Es importante. Estamos acá, que entren las personas que están en Cuba y apreciamos eso. Ahí se cayó Leo. Sí, tenemos también a Carmen que se nos sumó. También acá le voy a pasar la palabra a Carmen para que nos cuente un poco. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Leo, aquí tengo a alguien de Panamá, Carmen Lele. Sí. Es mi gente de Panamá. Bienvenida, Carmen. No sé si Carmen nos quería compartir algo, si quería comentarnos algo. Carmen, tiene el micrófono muteado. No sé si quiere decir algo, por favor. ¿Ahora? Perfecto. Ajá. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, hace mucho rato que estoy viendo en las redes, pues, todo este movimiento tan fuerte que hay para apoyar a nuestros hermanos en Cuba, pues. Así que yo le dije a una amiga, hey, Mabel, vamos a ver si nos llegamos a la embajada, porque estoy viendo que muchos países lo están haciendo, y yo digo, nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿no? En Panamá no hay mucha gente, muchos cubanos, creo yo, pero tenemos un buen grupito, pues. Entonces me dice, no, chica, contáctate con José Emilio, que él está en todo esto, y bueno, ya estamos en contacto, y la verdad que acá todavía tenemos restricciones con respecto a lo que es el COVID y eso. Entonces hoy martes era de hombres solamente, entonces, o sea, ya a partir del lunes que viene sí ya tenemos más libertad, así que bueno, aquí para las que sea, la verdad que estoy feliz de ayudar a todo lo que puedo, yo comparto todo lo que pueda, y bueno, ese es mi apoyo, pues. Yo creo que es súper importante, Carmen, contar con el apoyo y con toda la fuerza. Muchas veces nosotros ni imaginamos la importancia que tiene el hecho de compartir esas denuncias en redes sociales, porque muchas veces las personas que no son mis amigos, pero son tus amigos, van encadenándose unos a otros y nosotros conseguimos alcanzar una mayor cantidad de personas. Creo que el hecho de compartir en las redes sociales, el hecho de hacerte eco en redes sociales de las denuncias que muchos activistas de diferentes organizaciones dentro y fuera de Cuba realizan, ya es un aporte enorme a la lucha por la libertad de Cuba. Y yo creo que una vez más, nosotros te agradecemos y por supuesto Cuba te agradece y te va a agradecer siempre por el aporte que haces a la lucha y a la causa de nuestro pueblo. Creo que es un placer enorme. Siempre que hablábamos con Panamá, hablábamos solo con José. Súper contento de tener un rostro nuevo en, gracias, en Panamá. Muchísimas gracias por sumarte con nosotros. Ok. Bueno, y chicos, decirles que estoy acá y que estoy siguiendo todo, de todos los influencers, estoy muy contenta con todo lo que se está haciendo, siento que se está logrando mucho, que más gente nos vamos sumando. Muchas veces cuando me pongo en debate con alguna ciberclaria, trato de no ofenderla y decirle muchas cosas, sino de mostrarle, pues, o sea, cuál es el punto, pues, o sea, que eso está todo mal, o sea, no, así no se vive. O sea, yo
Yo me vine para Panamá no con la idea de irme del país. Yo me casé con un panameño y me vine para Panamá. Y al mes, bueno, estando con él, él me decía, pero es que eso no puede ser así. Y yo era de las que pensaba, oye, chico, pero por lo menos tenemos arroz y huevo para comer. Y él me decía, pero es que eso no es vida, eso no es así. Y yo decía, ay, pero este señor que, ay, qué majadero es, pues. Oye, y al mes de estar aquí en Panamá, yo me di cuenta lo engañada que yo estaba, o sea, cómo yo había vivido toda mi vida sin derechos, sin dignidad, sin respeto por uno mismo, o sea, una serie de cosas que, o sea, me tomó un mes darme cuenta sencillamente viviendo aquí en Panamá. Y entonces, yo la verdad que estoy muy feliz que se haya formado todo este movimiento y que ahora seamos más, y que más gente se está sumando y más gente se está dando cuenta que realmente, pero también hay mucha doctrina, hay mucho miedo, pues, y entonces como que la gente que los apoya, como que la gente va cogiendo esa fuercita que necesita, pues, como para lograr, pues, que se tiren para la calle de manera pacífica y todo, pero hay que hacer algo, o sea, tienen que hacer algo más fuerte, pues. Muchísimas gracias, Carmen. Se nos acaba de sumar Erlien. Erlien está en Canarias. ¿Qué tal, Erlien? ¿Cómo está todo? Cuéntanos cómo está, primero, cómo te encuentras todo por allá. Cuéntanos sobre ese movimiento que sé que tienes por allá, por Canarias. Hola, ¿qué tal, Leo? Primero que todo, gracias por dejarme entrar. Voy a ser un poquito breve porque estoy trabajando. Normalmente participo solamente en el chat porque, bueno, es más fácil y mientras voy escuchando, de vez en cuando escribo algo. Lo estás haciendo muy bien como locutor, me alegro por ti. Hace un rato dijiste algo que teníamos gente conectada de los 5 continentes y solamente faltaba de África. Te digo que sí, las Canarias pertenecen geográficamente a África, así que estoy aquí. nada, aquí con mi pulovito amarillo, apoyándolo todo. Desgraciadamente acá en las islas los cubanoisleños no pudimos hacer nada, por varios motivos, no hace falta que los explique mucho. Pero bueno, me duelen los dedos de tanto compartir y de tanto escribir y las cosas por internet. Me ha encantado, un gran trabajo por Canadá, por Madrid, la gente de Miami, encantadísimo, un placer. Y los de Cuba, por supuesto. Nada, convidarlos a ver si dentro de poco hacemos algo por acá por las islas, para darle un poco el sacudidón, ¿no?, a los isleños. ¿Qué otra cosita? Nada, muchos saludos y para adelante, mi gente. Aquí estamos. Seguimos en la luchita. Al final vamos a lograr lo que tanto le hemos pedido a nuestra cachita. No solamente libertad, sino la unidad de todos los cubanos. Un saludo y continuamos. Muchísimas gracias, Erlien. Tú verás que bien pronto vamos a tener un grupo bueno ahí en las islas también. Yo sé que tú te mantienes bastante activo con Lach y con todos estos miembros del Movimiento Acciones por la Democracia y somos más ahí en España y en Europa en general, que ellos tienen un movimiento bastante activo ahí. No, porque ya ni siquiera es un asunto de política, es un asunto de piedad humana, es por sentido común el cambio en Cuba. Sí. Nada, un abrazo para todos y acá estamos. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias, Erlien. Chao. Gracias a ustedes, gracias. Voy a decirles, primero voy a compartirles un video que tengo de algunas cosas que estuvieron sucediendo por Bilbao el fin de semana y voy a aprovechar para que tanto nosotros como las personas que nos están viendo puedan tener una idea de lo que estuvo sucediendo en Bilbao el domingo. Ok, entonces vamos a ver un videito que nos hizo llegar Frank sobre lo que estuvo sucediendo en Bilbao, que fue la primera vez este fin de semana que se hizo una manifestación de la sociedad civil cubana en Bilbao. Movimiento Acciones en contra del régimen totalitario.
tenemos el deber sagrado de ser la voz vecinos cubanos que son silenciados como fuera de nuestro país. Sus voces son acalladas por consignas vacías repetidas una y otra vez, por las amenazas constantes que durante tanto tiempo nos han paralizado de una forma. En contra de quienes nos han implantado el miedo a que esa mirada a través de la ventanilla sea la última. Exigimos el cambio de un sistema político que durante 61 años, en la más profunda miseria, liberación de los presos políticos y son sometidos a torturas y humillaciones. Exigimos el fin de la República. Exigimos fundar una Cuba con todos y para el bien de todos. Son muchos años, muchas despedidas, mucho dolor, muchos sacrificios, muchas lágrimas, muchas ausencias, demasiada dictadura y poca libertad. El canta. Bueno, creo que es súper súper bonito y súper emotivo lo que estuvo sucediendo en Bilbao este fin de semana. Ya incluso compartí algunas cosas que estuvieron sucediendo en Francia, en este momento se está sucediendo en Uruguay, en estos momentos se está sucediendo en Tampa, estaban por allí nuestros hermanos en Miami, también los hermanos de la frontera. También estaban haciendo sus manifestaciones en diferentes lugares, algunos de ellos también manifestándose a través de directas y demás, porque en muchos lugares, como acá en Brasil, tenemos dificultad para manifestarnos presencialmente debido a la situación del COVID-19. Tengo acá una persona súper especial, a la cual le quiero dar la bienvenida. Tenemos acá a Rinoa Acosta. Rinoa es una amiga venezolana. ¿Qué tal, Rinoa? Buenas tardes. Rinoa, contactamos con ella, le pedimos que participara con nosotros. Todos sabemos lo que sucede y lo que pasa todos los días el hermano pueblo de Venezuela, que prácticamente es víctima de lo mismo y del mismo horror de nuestro pueblo cubano. Entonces, Rinoa, por supuesto, aceptó a participar con nosotros. Para nosotros es un enorme placer tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Rinoa? Buenísimas tardes. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Disculpa la demora, estaba ocupada. ¿Todo bien por aquí ustedes? Muy bien. Cuéntenme. ¿Qué les puedo contar? Rinoa, realmente nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo una especie de protesta y una especie de denuncia sobre la situación de los presos políticos, que sé que en Venezuela también es algo que afecta bastante a la población, así como todas las crisis y la falta de libertades a las que son sumidas nuestros pueblos, tanto el pueblo cubano como el pueblo venezolano, víctima de estos regímenes totalitarios y la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, que es como debería llamarse ese régimen en realidad y no ese supuesto socialismo del siglo XXI que ellos decidieron llamarlo. Pues sí. Sí, la situación es bien complicada, por lo menos allá. Es bien difícil. Porque ahorita, no hace poco, la semana pasada, ellos supuestamente liberaron a unos presos políticos, en especial políticos, diputados y eso, según y que por un convenio que ellos tuvieron. La verdad es que la situación, como es tan complicada, eso tiene otro entorno. La salida de esos diputados que están allá no es secreto para nadie, que es para seguir legitimando al narcorrégimen, porque eso no es que ellos van a salir porque Maduro es bueno, porque qué chévere, no. O sea, ellos van a salir con un fin de querer ir a unas elecciones ahora en diciembre. Y,
Y a quienes ellos en realidad decidieron sacar de allí son a los diputados y a los políticos. De hecho, hubo personas que estuve viendo algunos programas y eso, y leyendo algunas noticias, lo que ellos estaban diciendo, unas personas que estaban presas, en realidad tenían orden de excarcelación desde hace más de un año y no los habían sacado, y ellos aprovechan esta estrategia ya para utilizarla como para ellos vanagloriarse, decir que hicieron algo bueno y ante la comunidad internacional, y eso es mentira, pues. Es como para colocarse una máscara de justicia. Ellos es una maniobra súper común de uh-huh. Ellos aprendieron de un señor que sabía hacer eso muy bien. Es una estrategia con el objetivo de poder vender a la opinión pública internacional el hecho de que no, nosotros sí los liberamos, nosotros sí hacemos esto, nosotros sí hacemos lo otro, cuando la realidad es que todo el mundo sabe que es una estrategia política con el objetivo de perpetuarse en el poder, como mismo lo fue todo lo que ha sido realizado en Cuba a través de muchos años. Es impresionante el parecido y por supuesto que son parecidos porque aprendieron unos de los otros. Las estrategias que utiliza el régimen de Maduro con las estrategias utilizadas por tantos años por la dictadura castrista. Es un placer enorme tenerte con nosotros por acá, Renó. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Sé que estás en medio del trabajo y te robé unos 5 minutitos ahí para entrar con nosotros acá. Te agradecemos mucho por todo tu apoyo, por tu tiempo. Muchísimas gracias, y Tomara, que nuestros pueblos pronto consigan liberarse de ese terrible sistema que nos tiene sumidos en la mayor falta de libertades y miseria en mucho tiempo, para no decir cosas mayores. Sí, ojalá que en algún momento se logre, porque yo pienso que al liberar a Venezuela como ya siendo un país bien un gran problema para la región, porque ya no es solamente que es un país, son varios, o sea, Venezuela está fragmentada y mira, si liberan Venezuela, se libera Nicaragua, se libera Cuba, es lo que pensamos, ¿no? Y muchas veces también cuando hemos pensado que ya cuando estamos al borde de salir de esa narcodictadura, porque es muy complicado. Siempre hay alguien colaborando a favor de ellos, con una supuesta oposición que de verdad no es una oposición hecha a la medida para ellos. Y todas las estrategias utilizadas en Venezuela fueron realmente del castrochavismo, de los rusos, de esas estrategias que ellos han venido utilizando durante muchísimos años. Esas estrategias socialistas, esas comunistas, esas dictaduras. Ahora, bueno, en Venezuela es un problema ya transnacional y es que la actividad del narcotráfico está por encima de todo, y eso ha quedado demostrado en toda la región, y como es un problema de toda la región, entonces le ha quedado bien complicado, de hecho, a Estados Unidos, que es el único que está aportando. Sí, yo. Leo, para decirle a Rinoa. Sí, cuéntanos, Gilbert. Sí, Rinoa, lo tienes muy claro. Y necesitamos, como países que estamos sufriendo el comunismo, encontrar puntos en común. Yo creo que nosotros necesitamos mucha gente como tú, contactar con mucha gente como tú en Venezuela para crear un frente anticomunista latinoamericano en América. Yo creo que también ahora mismo con lo que estamos sufriendo aquí en Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos, también vamos a encontrar muchísimas personas acá que se sumarían a un frente así, pero necesitamos coordinar acciones, porque ya Europa lo consiguió, ya Europa condenó al comunismo al mismo nivel del fascismo. Sin embargo, qué interesante que todavía ideas como esa sufriendo nosotros más que Europa, por ejemplo, porque todavía está presente acá, porque está causando, está la dictadura cubana, tiene 60 años y
es conocido la cantidad de crímenes, de abusos, y sin embargo no logramos todavía para esta área del planeta conseguir clasificar como lo lleva el comunismo, que lo que trae es muerte, que lo que trae es atropello, que lo que trae es limitación en cuanto a todos los derechos universales que la persona tiene, y sobre todo el primer derecho que tenemos desde el momento que nacemos, que es el derecho de escoger. El comunismo nos quita el derecho de escoger y nos imponen un derecho, personas, por lo menos en Cuba, que vamos adelante en eso, ellos nos dicen la vanguardia. Ellos tienen una vanguardia dentro de la sociedad, ellos tienen una vanguardia dentro de la gente, y eso significa que son gente que son mejores que tú y que van a decidir por ti, por tu familia, por tu destino. Necesitamos condenar eso. Necesitamos condenar eso, necesitamos trabajar con personas como tú, y así que, bueno, no perdamos el vínculo, por favor. No, claro, por supuesto. Nosotros aquí siempre, o sea, yo estoy aquí en Porto Alegre desde el 2014 con mi esposo y mis hijos. Y de verdad que nosotros, o sea, no somos políticos. De verdad que yo no tengo nada que ver con la política. De hecho, que me involucré mucho más en la política es desde que estamos aquí en Brasil, desde que la situación se empezó a tornar bien complicada o sea, la situación cuando nosotros nos vinimos estaba complicada, pero ya después, a partir del 2016, por ahí 2017, se puso peor de lo que estaba. Ciertamente estaba crítica. O sea, siempre, la situación estaba difícil, pero estaba crítica en ese momento, sobre todo en el año 2017. Y nosotros venimos haciendo, nosotros nos venimos reuniendo como comunidad para ayudarnos entre sí aquí, porque nunca aquí, por lo menos en Río Grande, en Porto Alegre, donde estamos, no había conocimiento de comunidad, y era novedoso que los venezolanos estuviésemos aquí, los que llegamos para trabajar y para estudiar. Entonces, poquito a poco nosotros nos fuimos reuniendo entre sí, los pocos que estábamos aquí, porque en realidad no queríamos nada que ver con la política. Sin embargo, participamos en las actividades de un plebiscito que se hizo en el 2016, nosotros con mucho gusto lo hicimos, mi esposo y yo estuvimos liderando esa situación, pero como nosotros no somos políticos, no tenemos conocimiento así de cómo es eso, sí lo que hemos mantenido es mucho cuidado, porque tú sabes que todo esto se presta a muchas confusiones, gente infiltrada y esas cosas, y sobre todo cuando empezaron a llegar a partir desde el año 2018 y el año pasado empezaron a llegar muchas personas que traían desde aquellas interiorizaciones que hicieron aquí en Brasil, que si ACNUR, que no sé qué, entonces empezó a llegar un pocotón de personas así como que muy, de hecho vimos algunos protestando a favor de Lula y esas cosas, y de una vez nos movimos. Sí, oye, de verdad quisiéramos que tener... Necesitamos condenar algo, el comunismo, ¿eh? Exacto. Sí. Algo, lo que hacemos nosotros es leer, informarnos, transmitirle a nuestros hijos, explicarle a nuestros familiares que están aquí, los que están en Venezuela, mira, sabe, porque es que es muy poca la libertad que hay allá, al igual que ustedes, o sea, creo que quizás la situación está mucho más grave que en Cuba, no sé, en realidad, porque una cosa es lo que uno lee, lo que uno escucha, y no es igual que estar ahí metido dentro de la propia Cuba, ¿me entiendes? O dentro de Venezuela. Entonces son limitadas las cosas que se pueden decir. Porque claro, sabes que todo lo tienen bajo la seguridad de Cuba, porque en realidad quien lleva toda la tecnología, esa parte de la telefonía, todo eso está infiltrado por el G2 cubano. Entonces, tú vas a manifestar alguna situación, tienes que tomar cuidado porque las represalias son fuertes, van y los buscan, aparte de torturarlos, de golpearlos, meterlos presos, les roban dentro de la casa todo y no les importa nada, ¿sabes? No les importa nada, le quitan todo lo que tengan de valor y de no valor, le dejan la casa pelada y dejan a la gente metida, o sea, humillada, presa y torturada. Y a los familiares, bueno, ni te quiero contar.
Es la misma sensación de inseguridad que nos deja el comunismo en Cuba. Es increíble. Tú te puedes sentir que, nadie, que no hay quien te defienda. Es terrible esa situación. Es, considero en el fondo de mi corazón. Es súper importante algo que acaba de decir Rinoa sobre lo que sucede en Venezuela y la cantidad de dominio que tiene el Departamento de Seguridad del Estado cubano en Venezuela. Como total, ellos han conseguido dominar allí. Y también es de vital importancia algo que acaba de comentar Rinoa y que es exactamente lo que sucede en Cuba, ¿verdad? Los órganos represores de la dictadura cubana van a tu casa, te llevan preso, te torturan, te quitan todo lo que tienes en tu casa, te llevan tu dinero, te hacen esto, te hacen aquello, sin que nadie explique ni pague nada. Así es. Solo así es, para poder comparar un poco el parecido, para no decir que son totalmente iguales a la hora de proceder y a la hora de atemorizar a la población. Yo les estaba comentando hace algunos minutos, para darle la palabra a Eduardo Arna, que está en vivo en Tampa con la super manifestación que tienen ahí los cubanos en Tampa. Es impresionante cómo el régimen, la narcodictadura venezolana, ha sido capaz de llevar al pie de la letra exactamente los mismos pasos que lleva a cabo la narcodictadura castrista, porque lo hacen exactamente igual. Atemorizan a la población, entran a sus casas, se los llevan, les quitan todo lo que tengan, sea de valor o no, los torturan, los humillan frente a sus familiares, frente a sus amigos, frente a sus vecinos, y después los desacreditan públicamente como si no significaran nada. Yo realmente, Rinoa, un placer enorme, súper agradecido con participar con nosotros, súper feliz de este lazo que hemos conseguido, porque yo creo que es súper importante, de verdad, estar unidos por una causa común. Muchísimas gracias, súper feliz, casi imposible no emocionarse un poco por esto que está sucediendo hoy. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Y tomara que bien pronto nuestros pueblos puedan ser libres. Que así sea. Amén. Muchísimas Amén. Gracias, Rinoa. Dana, me voy contigo para Tampa. Cuéntame qué está sucediendo en Tampa. Cuéntame todo lo que está pasando en Tampa, lo que sucedió y lo que estuvo sucediendo por allí, por Tampa, esta tarde. Eduardo está... Bueno, hola. Hola. Sí, es mi turno. Sí. Bueno, rapidito, para que tengan una idea, saludos a todos los que están conectados con esta manifestación virtual. Estamos en la calle y sí, quizás puede haber un poco de ruido. Esta avenida es muy, muy transitada, así que les pido disculpas por eso, pero rapidito, para que tengan una idea de lo que hemos hecho acá en Tampa, estaremos subiendo videos y fotos, pero para que vayan viendo más o menos qué está pasando. Acá tenemos también música de Willy Chirino, de Celia Cruz, la música cubana que se ha hecho bien famosa en todo el mundo. Miren acá los cubanos en Tampa, han venido a esta esquina de Hermanos al Rescate para mostrar su apoyo a la revolución de los girasoles con imágenes de la Virgen de la Caridad, con banderas cubanas, con girasoles. Pues los cubanos están acá hoy, así que aquí pueden ver. Ahí estamos viendo a José Batista Falcón, creo que era, que estaba sentado allí. Sí. Un saludo para el mundo. Un saludo fraternal de libertad para el mundo. Un saludo para todos los patriotas que en todos los países han levantado su voz por la revolución de los girasoles, por la libertad de los presos políticos, el fin de la tiranía, la libertad del pueblo cubano, por la liberación de la ayuda humanitaria robada o secuestrada por la tiranía,
para nuestros hermanos que tanto la necesitan dentro de Cuba. Para todos esos patriotas que están en cualquier parte del mundo, que han alzado su voz, desde acá, desde Tampa, le damos un abrazo de libertad, de paz y amor. ¡Y de abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo! Bueno, pues, más o menos una idea de lo que hemos hecho acá en Tampa. También tuvimos a Alina Izquierdo, la cantante cubana que quizás ustedes conozcan. Ella fue ganadora de uno de los concursos en Cuba, y estuvo por acá cantando también junto con nosotros. Hicimos una oración con nuestra patria, con el obispo Fernández de la Iglesia Evangélica. También hicimos el coro con los presos políticos. Mencionamos los nombres de cada uno de ellos y pedimos su libertad. Pues eso más o menos ha sido lo que ha ido aconteciendo por acá con Tampa. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo, por participar con nosotros, por ese grupo genial de cubanos libres y de gente linda que tiene allá por Tampa. Agradecemos mucho y por supuesto que nuestra patria y nuestro pueblo agradece, así como todos aquellos que se hacen eco alrededor del mundo de este llamado de libertad y de este llamado de justicia para no solo el pueblo cubano, sino también todos aquellos pueblos que hoy son víctimas de las crueles dictaduras y los crueles regímenes comunistas alrededor de América y de otras regiones del mundo. No podemos olvidar también que tenemos algunas de estas dictaduras en algunos países de África también. Entonces creo que es importante hacer llegar esta denuncia a todos estos lugares. Muchísimas gracias, Eduardo, por participar con nosotros. Un abrazo grande de libertad a ustedes. Un abrazo enorme. Ahí, hermano. Que viva Cuba Libre y abajo la dictadura. Abajo siempre. Tenemos por acá también a Sándor desde Chile, que Sándor está, gente, realmente debo decirles que Sándor está haciendo un esfuerzo enorme para estar con nosotros acá hoy, porque Sándor ha estado realmente súper complicado. El trabajo de Sándor es bien fuerte. Y aún así, él se ha tomado su tiempo para participar acá con nosotros. Le agradecemos mucho a Sándor Ramos de Chile. ¿Qué tal, Sándor? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hermano. Hola. Bueno, discúlpenme. Un saludo a todos. Estoy... Leo, hoy tuve... finalmente, después de muchos días de trabajo, tuve el día libre. Pero estoy en planes de mudanza y resolviendo problemas personales por la calle. Y bueno... Acabo de ir a buscar los lentes también, que a partir de ahora tengo que usar lentes. Ahora me puedes conocer, porque sin lentes no me habías visto antes, ahora me conoces. No. También, Rinoa, un placer conocerte. Igualmente. Y bueno, Leo, tú también, un placer conocerlos a todos, hermanos. Escucha, yo hubiera querido estar en otras circunstancias, estar un poco menos presionado en cuanto a lo que es trabajo y tiempo, pero en mi nombre, otro patriota más, otro soldado de la patria, otro hijo de Cuba, y en el nombre de mi partido, Partido Martiano Unido de Cuba, fundado con la idea de unir a todos los patriotas en la lucha por la libertad, como es el sentir de tantos hoy, y ojalá y esta unidad se llegue a materializar lo más pronto posible, porque una vez que estemos unidos, creo que los días finales de la dictadura quedan contados. He estado ahora en la última hora viendo algunas de las cosas que han estado aconteciendo dentro del país, dentro de Cuba, como han habido activistas que han sido sitiados, periodistas independientes que han sido sitiados en sus casas, y esto no es más que la expresión de que ellos para gobernar tienen que hacerlo por la fuerza y el terror, atemorizando a todos aquellos que alzan su voz para reclamar sus derechos, para reclamar los derechos de un pueblo que están siendo pisoteados, los derechos de un pueblo que está siendo humillado cada día por esa maldita dictadura, y quizás les impidan a ellos salir de sus casas, pero cuando un pueblo entero se una, un pueblo entero llegue al consenso de que únicamente estando todos juntos como un solo puño, y recordando que tenemos en nuestras venas sangre mambisa,
la cual fue entregada en los campos de Cuba por la liberación de nuestra patria del colonialismo español, cuando ese pueblo recapacite, ese pueblo acabe de despertar, porque el pueblo está despertando de un largo letargo de 60 años, cuando suceda eso, entonces creo que finalmente daremos, alcanzaremos lo que tanto anhelamos. Y mientras yo los escuchaba a ustedes conversando, mientras escuchaba lo que está pasando allá en Tampa, mientras veía también algunas imágenes de lo que ha sucedido en Europa, y bueno, nosotros lamentablemente por la cuestión del COVID que no pudimos salir a las calles y estamos haciendo este foro online, viendo todas esas cosas y analizando todo lo que está sucediendo, yo creo que esto es un proceso paulatino, un proceso que está empezando a transcurrir en estos tiempos para que Cuba sea libre. A veces miramos todo el sufrimiento de nuestros hermanos y nos dolemos de lo que está sucediendo. Alguna vez, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces se me va alguna que otra lágrima de dolor, porque pienso que nosotros estamos en otros países con nuestras necesidades satisfechas, mientras nuestros hermanos carecen de lo básico. Y hay quienes nos echan en cara que nosotros lucramos con las miserias y con el hambre del pueblo de Cuba, cuando no es así. Nosotros en cada cucharada de comida que llevamos a nuestra boca, en cada cosa que comemos, sentimos y sufrimos el dolor de ese pueblo que hoy está humillado, que está privado de lo más elemental, que lo tienen entretenido con cuchitos, con pequeñas migajas que los amos les dejan caer de su mesa como si ellos fueran perros y ellos fueran sus amos. Cuba no es de ese grupito, Cuba es de todos los cubanos, de todos los que nacimos allí, de todos los que aún cuando no hayan nacido allá aman a nuestro caimán en el medio del Caribe y quieren lo mejor y quieren el bien para nuestra patria. Entonces nos desesperamos, sí, porque queremos que esa situación termine, porque queremos que nuestro pueblo tenga dignidad, porque queremos que nuestros jóvenes no huyan, queremos que nuestros jóvenes no pierdan la vida en el Golfo de México tratando de alcanzar las costas americanas, ni mueran en las selvas del Darién entre Panamá y Colombia. Queremos que esas situaciones terminen, pero también tenemos que pensar y tener en cuenta de que el pueblo de Cuba está pasando por un proceso de darse cuenta de la verdad, y yo hallo que también las redes sociales están contribuyendo y haciendo lo suyo a que este despertar sea mucho más rápido de lo que quizás todos los que somos opositores, todos los que estamos en contra de esa dictadura, en algún momento previmos. A veces subestimamos el poder de convocatorias que tienen las redes sociales, a veces subestimamos el deseo de libertad de ese pueblo, a veces pensamos que quizás muchos de estos mensajes que nosotros damos, muchas de las cosas que publicamos en las redes sociales, el pueblo no las ve, pero el que menos tiene algún familiar, tiene algún pariente, tiene algún amigo, tiene algún ex compañero de estudio, de trabajo, en otro país que le puede contar la verdad y que puede al fin ayudar a que ese pueblo cubano se movilice y que al fin salga a la calle a reclamar su derecho, a reclamar su libertad, a reclamar el fin de esa dictadura asesina que nos ha pisoteado durante 62 años, que ha provocado que la flor y nata de la juventud cubana esté encarcelada, emigrada o asesinada. Y yo creo, Leo, que son tiempos que más allá de poner un proyecto personal, de poner una ambición, de quizás poner los méritos que algunos se creen tener, porque ante la patria no hay más mérito que luchar por ella, ante la patria no hay más mérito que cumplir con el deber que como hijos de ella tenemos con ella. Yo creo que si esas cosas suceden, si dejamos de lado todas nuestras diferencias y nos unimos, creo que al fin, como dije, podemos acabar de una vez y por todas con ese oprobioso sistema dictatorial que tenemos en nuestra patria, que oprime a nuestros hermanos y que también nos ha lanzado a nosotros a diferentes partes del mundo. Hacía una búsqueda reciente por Facebook con otro compatriota cubano. Visitamos en la sexta región de acá de Chile a Niurcy Acosta y a Raúl González, no sé si ustedes los conocen, son opositores de San Antonio de las Huertas que pertenecieron a la Rosa Blanca, que fueron golpeados por la seguridad del Estado, que les hicieron actos de repudio, que los vejaron, que los difamaron, que hicieron todas las cosas en contra que se puede hacer de un ser humano por un sistema, las recibieron ellos en sus cuerpos y su hijo menor de edad. Visitábamos su casa, otro compatriota y yo, y nos pusimos a hacer una búsqueda en Facebook de cubanos en las diferentes partes del mundo, y creo que no hay un país de este mundo en que no hayamos emigrado
cierto por ciento de cubanos, de los alrededor de 4.5 millones que estamos. Y tenemos un capital político muy grande en nuestras manos, tenemos un capital intelectual para levantar a Cuba, para hacer de Cuba una gran nación, para hacer de Cuba un país diferente. Y yo creo que iniciativas como esta son muy buenas, pero hay que también pensar en ir más allá, en hacer más fuerza, en hacer cosas de más peso que simplemente hacer una revolución de los girasoles. Bien por esto que estamos haciendo, porque aquí, bueno, yo no conozco a Gilbert ni a Rinoa, pero estamos representados grupos políticos de diferentes denominaciones en el ámbito opositor. Pero, mis hermanos, una cosa muy buena que tenemos es que estamos interiorizando que nuestro país tiene esa necesidad y que más allá de diferencias que podamos tener en cuanto al manejo, a la forma de hacer oposición, a los programas o tal vez a los proyectos que podamos llevar hacia adelante, creo que lo más importante es esto, que nos unamos y que estemos todos en esta transmisión, en este día de hoy, apoyando esa revolución de los girasoles que se está dando no solamente al interior de Cuba, sino también en otras partes del mundo. Hubiéramos querido poder hacer más, hubiéramos querido, el plan de aquí de Chile era salir frente al Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, y no frente a la Embajada de Cuba, porque la Embajada de Cuba está en una parte retirada del centro de la ciudad de Santiago. Y creo que yo le dije a los muchachos, inclusive estoy hablando con Neil Fonseca, que está acá también por Chile, que lo más que podría repercutir en el ámbito noticioso sería una manifestación de cubanos frente a la Moneda apoyando esta revolución de girasoles, pero lamentablemente por la cobertura que está teniendo este COVID acá en Chile, dado la situación de cierre que hay, que no hay permisos para hacer actividades al aire libre, creo que es muy bueno este foro online y podríamos pensar en otro momento, cuando ya todo esto haya pasado, en esa alternativa de salir frente a la Moneda a todos los cubanos acá de Chile y llamar la atención de la prensa internacional y de los gobiernos de los países latinoamericanos, así como de otras fuerzas opositoras de estos países, para que se unan con nosotros y apoyen la causa de Cuba. Porque hoy solamente no es importante que los cubanos nos unamos, sino también buscarle el apoyo, como en la gesta Mambisa se hizo en otros países. Hubo compatriotas de otras nacionalidades que fueron allá a los campos de Cuba a blandir el machete junto con nuestros abuelos, junto con nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, por hacer de Cuba una patria libre y soberana. Y hoy lamentablemente tenemos un país que la familia Castro Espín secuestró, que no es el modelo de país que queremos, que no es el país que queremos legarle a nuestros hijos, que no es el país que queremos legarle a nuestros nietos, pero igual tenemos que pensar en todos esos factores y proyectarnos en una lucha futura que vaya más allá de una revolución de los girasoles. Perfecto por esta fecha, porque algunos piensan que no, pero con todas estas cosas estamos llamando la atención del pueblo, porque mira, ahora mismo veía en el grupo Eddie, disculpa Leo, un video de un impedimento de arrestar a un opositor. Cómo las personas salieron allí a pararse delante de la patrulla y dijeron que no se lo iban a llevar hasta que lo tuvieron que soltar al fin. Y eso, y lo que sucedió en Santiago de las Vegas y lo que está sucediendo en otros puntos del país, como en Moa y en otros lugares que no se habla, eso es una expresión del despertar de ese pueblo y es una expresión que nosotros, a ver, no es una expresión, es una alerta que estamos recibiendo, lo que estamos haciendo oposición, lo que queremos llevar adelante algún tipo de proyecto, de que nos están mandando la señal de que es hora ya de que, como dije, esta unidad se empiece a concertar, esta unidad se empiece a dar, porque al fin y al cabo, dividido no vamos a lograr nada, nadie va a lograr nada por su cuenta. Señores, no estamos luchando contra un enano, estamos luchando contra un gigante, porque la seguridad del Estado, aunque no querramos reconocerlo, está metida en casi todas las partes de este mundo, en casi todos los países de este mundo. Y muchas veces dentro de nuestras mismas filas tenemos infiltrados que están haciendo el papel de sapo y están tratando de desunirnos, de desorientarnos y de desmotivarnos a que sigamos adelante en esta lucha. Pero por nosotros mismos, por vergüenza, por moral, por dignidad, por compromiso que tenemos con ese pueblo que está allá adentro, ese pueblo que está esclavo y sumido en represión, sumido en pobreza, en miseria, en hambre, por ese pueblo es que nosotros no podemos
dejar de lado esta lucha, no podemos colgar los guantes, como se dice en el argot del boxeo, y mirar hacia un lado, no, cueste lo que cueste, tenemos que seguir adelante, y cueste lo que cueste, tenemos que unirnos y tenemos que convencer a los que aún están temerosos y tenemos que convencer a los que se creen que tienen fuertes argumentos para no unirse a esta causa común. José Martí dijo, los oprimidos tienen que hacer causa común, y yo creo que ese pensamiento de Martí en este momento está muy vigente para nosotros, para todos los cubanos que de verdad queremos una patria diferente, para todos los cubanos que día a día nos desgastamos, que dejamos de dedicarle tiempo a nuestra familia, que dejamos de dedicar tiempo al ocio personal, a hacer otras actividades, a divertirnos, quizás a salir a lugares, a privarnos de cosas materiales también, de cierta forma, porque a veces mandamos dinero para allá, para recargarle dinero, para recargarle el teléfono a personas que están haciendo oposición dentro de Cuba, y todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo de ninguna forma es insoslayable, pero creo que aún todavía no es lo suficiente, creo que todavía aún nos resta mucho más por hacer, nos resta mucho para convencer, como dije, a todos esos que están temerosos, a todos esos que quizás piensen que el argumento que ellos tienen es el correcto y que su argumento pasa por encima de los demás. Créeme que yo sería un cubano muy feliz, de acuerdo al proyecto que estoy tratando de impulsar hacia adelante, porque no es mi proyecto, es el proyecto de la patria. Yo le digo a mis muchachos que yo no estoy llevando adelante una idea personal que tuve, sino que la idea que estoy llevando es la idea del pueblo de Cuba, que es una idea de ser libre, una idea de ser independiente, una idea de acabar en el más breve plazo posible con toda esta situación que estamos pasando. A veces también nos falta un poco de experiencia política, como es mi caso. Yo llevo poco tiempo en la lucha por las condiciones que tuve en Cuba, por el lugar donde vivía, por el apoyo familiar, etcétera, sea por las condiciones que sea, pero igual todos somos patriotas que queremos que nuestra patria cambie, que nuestra patria al fin sea un país para todos y no un país solo de unos pocos y para unos pocos, donde una clase burguesa aristócrata con fachada de socialista sea la que gobierne y sea la que subyugue y sea la que domine los destinos de nuestra patria y sea la que imponga su voluntad en contra de la voluntad de todo un pueblo. Puedo decir muchas cosas más, pero no quiero dar un discurso porque yo no soy Fidel Castro ni tampoco quiero tener nada que ver con esa sangre. Pero, en fin, ese es mi sentir. Gracias. Es mi visión personal. Créanme que vivo con mucho dolor en mi corazón por todo lo que está aconteciendo dentro de Cuba. En fin, ese es mi sentir. No, el discurso ya lo diste corazón, ya. Y por todo lo que está aconteciendo dentro de Cuba. Me está llegando un eco raro. A veces hablo y se me quedan como las palabras en el aire. Sándor, hermano, muchísimas gracias. Yo creo que has dicho cosas súper importantes. Yo creo que has colocado varios puntos sobre las CIES. Yo creo que si hubiese sido un discurso de Fidel Castro, yo te hubiese muteado en el minuto 2. Creo que antes. En eso tengo que serte totalmente sincero. Pero bueno, en fin, creo que has tocado puntos bien importantes. Creo que has dicho cosas bien claras, cosas que en ocasiones muchos de nosotros necesitamos escuchar, porque muchas veces se nos va un poco el camino y olvidamos un poco el por qué estamos aquí, el por qué hacemos lo que hacemos. Creo que es súper importante muchas de las cosas que acabas de abordar. Mira, Leo, disculpa un momento, una última cosa para terminar ya y que otro compatriota pueda hablar. Yo lanzo una idea al éter y no sé cómo ustedes la van a tomar, pero yo lanzo la idea al éter de que cuando todas estas cosas terminen, pase todo este asunto del COVID, que se acaben de abrir las fronteras aéreas de una vez y por todas, sería muy bueno hacer un foro continental donde todos los que estamos a cargo de diferentes organizaciones y también los patriotas que así lo sientan pertinente, pudiéramos reunirnos en alguna ciudad de este continente y trazar una estrategia en común. Creo que ya va siendo hora de eso, creo que va siendo hora de que todos los pequeños esfuerzos que hacemos a diario los sumemos en un gran esfuerzo y nos acabemos de trazar un camino en común para llegar a la meta que tenemos, porque en definitiva estamos andando por caminos paralelos y todos queremos llegar al mismo punto de destino. Entonces, yo lanzo esa idea al éter, se los comparto. Carlos, yo a usted no lo conozco. Gilbert, primera vez que hablo con usted. Rinoa, con usted también. Leo, bueno, tú y yo habíamos intercambiado ya por
WhatsApp y por los grupos de... creo que una vez hablamos hasta por video, me parece, no sé, no recuerdo. Sí, ya participamos en alguna directa juntos por ahí. Sí, creo que ya incluso, eso... Ya incluso hasta tuvimos diferencias de criterio en algún grupo de WhatsApp por ahí. Pero eso, pero Leo, mira, es lo que te decía, es lo que te compartí, hermano. Pero podemos tener diferencias. Yo creo que forma parte y creo que nos alimenta. Creo que... Eso enriquece, es que eso enriquece la política. Eso enriquece la oposición, porque tu punto de vista no es igual que el mío, no es igual que el de Rinoa, no es igual que el de Gilbert, no es igual que el de Carlos. Todos tenemos quizás puntos de vista diferentes. Sandro, dígame. Sandro, quería decirte, cuando tú te oigas, porque seguro tú eres como yo, de los que después vas a oír directa cuando leo la cuelgue por algún lugar para escucharte a ti mismo, vas a ver que antes de que tú hablaras, yo había conversado con Rinoa es venezolana, acerca precisamente de trabajar en ese sentido de empezar a trabajar unido, ya no tan solo como cubano, sino encontrar un propósito común. Y antes de terminar y dejar a Leo en su conducción, quería decirte algo, Sandor. Me gustaría, yo pertenezco a Somos Más, eres una persona muy elocuente y puede ser muy útil. A Somos Más, yo pertenezco a Somos Más, eres una persona muy elocuente y lo que nos hace efectivo es el servicio, yo pienso, que sirvamos. Esa elocuencia que tienes, yo creo que el pueblo de Cuba necesita escucharte y para eso yo te propongo, seguro tienes algún canal, alguna plataforma, que te pongas ya, que contactes con el equipo de Eliezer Ávila, el equipo de Somos Más, para colgar tu discurso en Bajanda, donde el pueblo cubano pueda escucharte. Eso es lo que te va a hacer efectivo, porque tienes un gran discurso, tienes una gran elocuencia y el pueblo cubano necesita escuchar a personas como tú. Te invito a eso, a que te decidas a ser parte del cambio y hacer un verdadero discurso, porque si no nos han dado un discurso, no me imagino qué podrás entonces hacer con nosotros. Mira, Gilbert, te voy a decir, bueno, Gilbert, Carlos, Rinoa, búsquenme en Facebook como Sandor Ramos Hernández. Ah, ok. Así como apareces allí. Sí. Gilbert, y me alegro que tengas el mismo sentir que yo. Yo, esta idea que acabo de lanzarles a ustedes, no vayan a pensar que es improvisado de ahora. Esta idea se la había compartido a Lázaro Mireles, se la había compartido a Pablo Ovidio, la había compartido con otros patriotas también, con Eduardo Arias, con Eduardo Garaycoa, y con otros patriotas también había compartido esto. Señores, mira, yo soy un defensor de la Constitución del 40, pero porque yo defienda la Constitución del 40, no me creo que... A ver, déjame enfocarlo como es para que no malentiendan mis palabras. No me creo que nosotros, de por sí solo, con la Constitución del 40, podamos llegar a ver la luz al final del túnel. Por eso digo que es tan importante la unidad de la oposición. Y esta idea, Gilbert, que vuelvo y te repito, me alegro que tengas ese mismo sentir que tengo yo. La vengo madurando desde hace tiempo. Y no vayas a pensar que no, porque no lo mencioné, pero también he pensado en buscar apoyo en los patriotas de Venezuela, en este caso que está Rinoa presente, y en la oposición de Nicaragua. Creo que sería muy bueno buscar nosotros unidad, pero también tener un frente en común donde nosotros podamos llevar adelante en una misma plataforma y ayudar a esos pueblos a que también recuperen su libertad. Y no solo eso, a los que están pensando en caer en la dictadura, que lo conozco. Ajá. Ah, no, disculpa, era que estaba buscando aquí en el Facebook de Sandor, que apareces en el Facebook con unos audífonos puestos y unos lentes. ¿Ese? Sí, con unos lentes y una polera azul. Ok, ahorita yo te mando la solicitud, quería, aparte de eso, vamos a que termine de hablar para yo comentar algunas cositas que escuché de lo que para aportar. Ajá. Continúa. Y Sandor, con respecto al C40, Leo, ¿puedo decir algo? Claro. Bueno, eso no puede. Oye, gente, Sandor. No, yo estoy acá. Esto no es de Leo. Esto es de todos nosotros. Okay. Listo. Pueden conversar, podemos todos participar. Sí. Oye, Leo, Sandro, tú que eres tan elocuente, yo estoy completamente de acuerdo con la Constitución de 1940. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con el liderazgo este
Ahora, perdóname, estoy no quiero ser, usar ninguna palabra ofensiva, pero esto que se ha quedado, estos ministerios que se han quedado, yo estoy completamente de acuerdo con la C40, absolutamente de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es con esa supuesta consecutividad en la dirección que ha existido, lo cual es no se puede sustentar con los hechos, con las evidencias. Entonces, ahí es la parte que me parece viciada, porque hay personas que están intentando tener un lugar, imagínate tú, estamos hablando de presidente, estamos hablando de ministro, etcétera, que realmente la vida no se los dio, Dios no se los dio. Mira, entonces, mira, Gilbert, yo te apoyo completamente, entiendo punto, tu punto, pero me gustaría que quizás en lo individual, quizás ahora mismo, nos reflexiones en esa parte viciada, mira, Gilbert, que tiene los que defienden la C40 en este momento. Gilbert, una cosa que te voy a decir. Hermano, mira, yo creo que las redes sociales no son el ambiente propicio. No son el ambiente propicio para debatir ese tema, ni mucho menos llegar a la solución de eso. Ahora se me fue Gilbert de la transmisión, Leo. Sí, es que él está manejando, entonces el internet de él va y viene. Ya. Mira, yo le digo una cosa. Yo creo que el ambiente de las redes sociales no es el lugar propicio para debatir ese tema. Yo creo que eso hay que evacuarlo por otra vía. Y la vía, la mejor forma de llegar a consenso, llegar a un consenso en cuanto a eso, llegar a un convencimiento, no sé ni cómo llamártelo en este momento, porque en su tiempo yo también tuve la misma duda que tienes tú. O también tuve la misma inquietud que tienes tú. Pero yo creo que para eso sería mejor sentarnos frente a frente en una mesa a conversar. Y de ahí mi propuesta de hacer un gran foro continental. Porque si nosotros queremos respetarnos, escúchame, si nosotros queremos respetarnos, si nosotros queremos llegar a buen puerto, si nosotros queremos no perder los esfuerzos, si nosotros queremos llegar al camino, a la meta que vamos por este camino, yo creo que lo primero que tenemos que tener es voz y respeto por nosotros mismos. Entonces, la mejor forma de tener voz y respeto por nosotros mismos es sentarnos, de cierta forma poniendo nuestras diferencias de lado y conversando las cosas. Porque los seres humanos racionales, para llegar a acuerdos, primero tienen que conversar y llegar a consenso. Entonces, me parece, no sé si ustedes asumen mi forma de pensar, pero yo creo que las redes sociales, como muchas veces pasan, que veo discursos patrioteros y veo hasta ofensas y faltas de respeto entre opositores, las redes sociales no son el marco propicio para evacuar todas estas cosas y para nosotros llegar a un consenso en cuanto a esto. Les voy a hacer un comentario, primero porque no quiero alejarme del marco de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y segundo, yo coincido totalmente con los dos, ¿vale? Es decir, yo comparto el criterio de Gilbert y comparto el criterio de Sandor. ¿Por qué? Porque yo realmente coincido totalmente en las redes sociales. Dame un segundo porque tengo un eco aquí. ¿Hay problema en internet? No, es... Hay un micrófono que me está creando un eco. Ya, lo solucioné. Vale. Yo realmente coincido con lo que Gilbert estaba comentando y coincido también con el punto que tú ponías, que yo creo realmente que las redes sociales no son el marco para hacer eso. Yo realmente no quiero desviarnos del tema del foro que estamos teniendo hoy. Vale. Pero sinceramente creo que sería mejor crear una mesa de diálogo para poder conversar, para poder llegar a un consenso, porque hay muchos criterios y hay muchas. Yo creo que hasta cierto punto todos son válidos. Realmente lo creo. Y a mí me impresiona que realmente, como tú lo estabas diciendo, creo que las redes sociales no son el marco ideal para tener ese tipo de discusión. Exactamente, Leo. Ya esto trascendió el marco de las redes sociales y tiene que llegar al plano del tú a tú. Pero el tú a tú, sí, sin ofensa, sin imposición de criterio,
sin faltas de respeto, como ha sucedido en las redes sociales, donde yo he visto transmisiones que dan asco, y he visto comentarios que dejan mucho que desear. Entonces, por eso digo que eso ya pasó el marco de las redes sociales, y ya lo que queda es una conversación de tú a tú, a todos como partes iguales, y sin imponerle criterios a nadie, ni imponerle a nadie maneras de pensar, ni dogma, ni proyectos, ni nada. Todo pasa por encima de eso, y se llama una sola cosa: buscar consenso y unidad. Ahora voy a tomarme la atribución, ¿vale?, de darle la palabra a Eddie, que se unió a nosotros desde Uruguay y nos va a estar comentando lo que estuvo sucediendo en Uruguay hace un rato frente a allí al gobierno ahí en Montevideo. Y quiero que Eddie nos cuente lo que estuvo sucediendo por allá. Cuéntanos, Eddie. Hola. Buenas a todos, un saludo fraterno. Saludos, Eddie. Desde aquí de Montevideo, Uruguay. Gracias. Bueno, hoy nosotros nos reunimos a las 4 de la tarde. Bueno, empezamos por Miami con Alicia, que es una de las miembros de Cubanos Libres en Uruguay, y estuvo en Miami haciendo en la ermita. En la revolución de los girasoles, dando un paso al frente por el grupo de por la asociación civil Cubanos Libres en Uruguay. Aquí en Montevideo nosotros nos manifestamos en el parlamento de aquí, en lo que es el Palacio Legislativo aquí en Uruguay, pero además presentamos una carta de por qué estábamos ahí en el Palacio Legislativo, en la presidencia de Uruguay y aquí en lo que es el Palacio Legislativo, comunicándole por qué los cubanos, que esa carta la vamos a hacer pública, por qué los cubanos estamos manifestándonos hoy 8 de septiembre con la Revolución de los Girasoles, dándole apoyo a los PACU. Qué es lo que pasa con los cubanos dentro y fuera de Cuba, dándole a conocer a eso, al gobierno de aquí de Uruguay, todos los planteamientos, ¿no?, que estamos haciendo nosotros por nuestros presos políticos, por la situación que viene pasando, acarreando, ¿no?, los cubanos, y estar inmersa Cuba en estos 61 años que ha hecho la dictadura con nosotros. Todo eso se lo expresamos, ¿no?, en pocas palabras, pero se lo fuimos dando a conocer ahí en esta pequeña movilización. Estuvimos entregándole también a las personas, ¿no?, esas cartas que hicimos, además del logotipo del girasol con Libertad para Cuba. Creo que quedó bastante buena. Muchos hermanos nuestros aquí en Uruguay no pudieron participar porque estaban trabajando, pero desde su trabajo hicieron su pequeño video, que después lo vamos a subir a las redes para que la gente vayan viendo, ¿no?, todas las cosas que más o menos hicieron, porque hubieron cubanos que no pudieron participar, pero desde su trabajo hicieron un pequeño videito y mandaron saludos a todos los que están participando en la Revolución de los Girasoles. Eso, vaya, creo que es bonito. Sobre la C40 quería decirles algo. Cubanos Libres, nosotros estamos reconociendo, ¿no?, en nuestro estatuto la Constitución de 1940, que no la teníamos implementada, ¿no?, en los estatutos. Pero además queremos participar en el foro. Pero como estaban diciendo ahí, estamos en desacuerdo con todas estas directas que se están haciendo, donde se quiere imponer las cosas. No se le quiere explicar a las personas. Leo, tú y yo participamos en algunas donde nos íbamos con una decepción tremenda por las discusiones que habían ahí, y creo que eso hay que cambiarlo, porque es verdad que es una herramienta y un arma que podemos tener, pero los que la están defendiendo se han tomado la atribución de que es de ellos.
y la Constitución de 1940 es de todos los cubanos. ¿Es cierto o falso? Mira, voy a hacer algo porque ya estamos casi terminando, ¿vale? Y como ya les había dicho, no quiero alejarme del tema. El tema de la Constitución del 40 es un tema bien convulso en estos momentos, ¿vale? Y yo creo que sería mejor si después creamos un espacio solo para hablar sobre eso entre nosotros. Creo que va a ser exactamente eso mismo te iba a proponer, y disculpa la interrupción porque yo estoy escuchándolos ustedes y estoy preparando cosas aquí. Mira, eso mismo les iba a proponer. Yo he estudiado harto la Constitución del 40. Estoy muy versado sobre los temas que ella trata. Sé dónde están los puntos que quizás habría que cambiar. Y bueno, ya les digo, me la he leído y la he estudiado. Si ustedes quieren, yo me ofrezco a hacer una videoconferencia y explicarle y decirle todo, ¿cómo es? Desde los conocimientos que yo tengo, explicarle todas las dudas y responderle todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Porque bueno, yo llevo metido en esto ya. Voy en esa. Yo creo que es súper importante, Sandor. Sí, yo creo que eso es súper importante. Le voy a hacer un stop después de mi comentario para darle la palabra a Rinoa, que quería comentarnos algo por ahí, porque, Rinoa estaba trabajando, no sé ni lo que hizo, porque ella iba a entrar 10 minutos y después no se fue más, y todavía la tenemos acá. Pero Sandor, te voy a tomar la palabra, te voy a escribir, me voy a poner de acuerdo contigo y vamos a entrarle a eso. Vamos a hacer un intercambio en ese sentido. Creo que esa especie de vamos a decir, de aprendizaje o de enseñanza, creo que es muy importante para muchos de nosotros. Creo que es bien importante. Cuéntanos, Rinoa, que nos querías comentar allí. Está muteada ella. Sí, yo creo que no. Yo creo que sí está muteada. Ella está muteada. Ya. Ya. Sí. No. Una cosa, para que se olvide y Gilbert se vaya. Gilbert, háblame por Messenger para ponernos de acuerdo en lo que me dijiste y entonces de ahí partir y hacer otras cosas más, por favor. Listo, hermano. ¿Será que me escuchan? Sí, ahora sí, Sinoa. Ah, no, me parece sumamente interesante la conversación que ustedes tienen. Yo lo que quería aportar era lo siguiente, o sea, esa posición que tomaron hoy con referente, no sabía que tenían una concentración ustedes con referente a los girasoles y lo que Eddie está comentando, referente a dar a conocer a las autoridades del país en donde uno vive. Esa es una parte muy importante, de solamente no el simple hecho de salir a protestar o apoyar o a hacer algo a favor de nuestra comunidad, de nuestro país, en contra de la narcodictadura, sino dar a conocer a ellos cuál es la verdadera situación, porque no es igual las redes sociales que ahora afortunadamente contamos con ella y por eso es que estamos globalizados y por eso es que ahora tenemos mucha más voz para dar a conocer las situaciones que están presentando. Nosotros hicimos varias concentraciones aquí en Porto Alegre similares a la que ustedes están haciendo. Claro, yo me imagino que ustedes tienen muchísimo más tiempo que nosotros los venezolanos haciendo todo ese tipo de concentraciones, manifestaciones en contra de la narcodictadura. Ese es un punto bien, bien importante para que ellos conozcan a favor de uno. Porque así nosotros hicimos un plebiscito en el 2016, fuimos a la Asamblea Nacional de aquí del Estado, de este Estado, básicamente como esta es la capital, entonces fuimos hasta allá, dimos a conocer quiénes éramos, el por qué, información escrita de lo que
se dice, de lo que pasa, realmente porque la gente creía que uno estaba aquí visitando, ah, no, por Chávez, ah, Venezuela, el país de Chávez, ah, sí, no, no era el país de Chávez. Y como lo estaba diciendo Gilbert, sí, es una manera de unirse, es una manera de dar a conocer esto que se hace aquí por estas conversaciones, no es porque queda solo en el aire, no, esto llega a unas personas, aunque uno no lo crea, esto tiene un alcance bastante significativo, las redes sociales, Instagram, los likes que se haga, cada video, ahora nosotros tenemos a favor esta tecnología que nos va, que nos permite llegar a cualquier rincón del mundo. Claro que no llega con la misma intención que queremos a nuestros países directamente por las condiciones que ya tenemos allá, porque, o sea, ustedes hablan, es como que estuvieran hablando netamente de Venezuela, de todo lo que Gilbert estaba contando, de todo lo que estaba contando Sandro, de las cosas aquí no se oye nada. No se oye. Sí. Los demás escuchan. Sí. Aló, ¿sí me escuchan ahora? Sí, sí, te estábamos escuchando. Sí. Ah, ok. Entonces, es una situación totalmente, o sea, igualitaria en cuanto a todo, y creo que hasta más, porque imagínate, creo que en Cuba no lo han declarado un país tan en miseria como en Venezuela, está peor que África, ¿sabes? Está peor que los países africanos. Y bueno, esto es un alcance, esto es un logro, el estar haciendo estas conversaciones, al involucrarnos, al participar, al colaborar, eso llega, eso le llega a las autoridades, y en especial, eso es un trabajo que se hace de hormiguita, pero tiene efectividad. Entonces yo pienso que eso, tomando como referencia, o sea, el trabajo, me imagino que Gilbert, el señor Carlos también, Edith, que tienen ya, Sandro, que tiene una madera política bien, bien, bien acentuada. Entonces, sí. Sí me parece interesante hacer ese grito, hacerlo de esa manera. Ahorita por la pandemia, pues, es lo que se hace, pero creo que ya el año que viene se puede contar mejor, si sale la vacuna, pues hacerlo en físico. Nosotros lo hicimos mucho, muchas veces aquí en Porto Alegre, y tuvo efectividad. De hecho, cuando muchas veces me contactaban los medios locales para regionales para saber qué era lo que estábamos haciendo, qué es lo que íbamos a efectuar, de qué íbamos a hablar. Lleva el alcance, aunque uno no lo crea, sí les llega. Sí, y yo coincido en que es como tú decías, Rinoa, es a pasito de hormiga, es poco a poco, porque tenemos que educar primero a los propios gobiernos de los lugares donde nos encontramos, que no están acostumbrados a un movimiento así, porque es algo que comienza y que es trabajo nuestro también comenzar a darnos a conocer y comenzar a trabajar. Es trabajo nuestro también comenzar a involucrar personas en ese movimiento. Y cuando hablo de personas, no me refiero solo a cubanos, me refiero a cubanos, me refiero a amigos brasileños que estén de acuerdo con nosotros y que quieran apoyar. Hoy iba a participar con nosotros acá un amigo brasileño, que incluso estamos haciendo un programa de radio referente a la situación de Cuba y demás. Y después, Rinoa, te paso el link del programa de radio que se me había... Ah, ok, perfecto. Me acordé solo ahora. Pero él estaba trabajando también y se le presentó un problema con un cliente y tuvo que salir después de estar dentro de la transmisión. Y así, poco a poco, hoy consigues llegar a un lugar, mañana a dos, un mes después a tres, y un poco después, la manifestación que comenzó contigo y dos personas más acaba llegando a lugares donde tú ni siquiera pensabas en un momento determinado al inicio, y además acabas involucrando muchas más personas. Creo
que eso es súper importante. Y además, lo otro que también creo que es de vital importancia es entender que nunca nos podemos cansar de trabajar y nunca nos podemos cansar de hacer por nuestros países, por nuestra gente, por nuestro pueblo, por todo lo que sucede en aquellos lugares que nos vio nacer. Obviamente, en este caso estoy hablando no solo de Cuba, estoy hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de países de África, estoy hablando de diferentes lugares que están sufriendo por, yo diría que la mayor pandemia que ha conocido la humanidad, que son las diferentes dictaduras que usan la doctrina del comunismo para esclavizar su pueblo. Yo creo que eso es súper importante. Yo una vez más les agradezco muchísimo. Llevamos casi 3 horas acá. Han participado con nosotros mucha gente linda, mucha gente de diferentes lugares del mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que participaron con nosotros. Me voy a despedir con una canción que debo reconocer que me he hecho hasta medio... Leo, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Sí, mira, Leo, mira, en primer lugar, pediste disculpas porque me he caído varias veces. Me comprometo de que me voy a armar, por lo menos con alguna computadora aquí permanentemente conmigo. Pero decir sobre todo a las personas que nos están escuchando y los que nos oirán, que te sumes, que no importa la edad que tienes, Cuba te necesita. Que necesita que tú involucres a las nuevas generaciones, pero sobre todo que tú sirvas a la patria. Con eso que tienes, que lo mínimo que puedes hacer es tu tiempo, que te comprometas, que busques a tu alrededor, que te movilices. Mira cuántas opciones hay en las redes, pero necesitamos pasar al siguiente paso. Te lo digo. Huber, sí, es que él está en el carro, entonces ahí sí, es complicado. El internet acaba. Les estaba comentando que voy a cerrar con una canción de un músico venezolano, que es una canción que debo reconocer que me ha llegado bastante. Incluso las últimas directas que he hecho las he cerrado todas con esa canción. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, a todos los que nos vieron, a los que participaron y ya no están por diferentes motivos de trabajo y demás. Muchísimas gracias, Rinoa, por estar con nosotros. Yo sé que vamos a trabajar bastante juntos. Muchísimas gracias por el apoyo. Eddie, muchísimas gracias, hermano. Sandor, igual, con el entusiasmo y la elocuencia de siempre allí desde Chile. Muchísimas gracias, hermano. Y nada, Leo, sí, dime, hermano. Leo, una última ya para cerrar. Creo que las cosas se toman en caliente para que se den, y yo tiré esta idea. Ahora, Eddie, que está en Uruguay, tú que estás en Brasil y yo que estoy acá en Chile, estamos en contacto. Bueno, en este caso invitamos a Rino a sumarse también, pero creo que sería muy bueno esta idea, empezarla ya y no dejarla enfriar, si todos están de acuerdo, trazarnos un plan de acción y tener una idea en el tiempo de cómo nos van a ir transcurriendo las cosas para tomar las cosas bien en serio, digo yo. Sí, yo creo que eso es súper importante. Yo incluso, Sandor, voy a conversar contigo hoy mismo. Vamos a conversar hoy mismo para como tú decías, agarrarlo en caliente y comenzar a trabajar y ponernos de acuerdo sobre esas cosas que hemos conversado acá y comenzar a trabajar en ese sentido. Creo que exactamente como tú decías, hay que coger las cosas en caliente y hay que trabajar y trabajar mucho y trabajar cada día más, porque al final, si vemos cosas que eran apenas sueños hace un tiempo atrás y hoy estamos consiguiendo hacer lo posible, significa que a medida que seamos capaces de trabajar y de trabajar unidos, vamos a poder conseguir muchas más cosas y vamos a poder hacer grandes cosas por Cuba, por Venezuela, por estos países que están sufriendo el yugo opresor de las dictaduras comunistas. Creo que es súper importante. Bueno, muchísimas gracias y un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Rino. Vale, saludos. Bueno, dale, Sandro, nosotros estamos en contacto. Dale, saludos. Saludos a todos.
Ya te lo voy a... Mira, lejos está... La revolución está de moda, la gran solución el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo, una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente, dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Ayuda a los jóvenes a comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Y están consigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad, van reclutando a vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja. Venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es pasar los millonarios, es para igualarnos en pobreza. Y pesar los líderes millonarios, comprar mansiones en sitios lujosos, ahora no lucen de revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos. Y aquellos jóvenes que ya han crecido, pues son más pobres de lo que un día fueron, y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos tuvieron. Y mientras tanto sigo aquí, voy a tratar de derrotar la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad. Lejos de la oscuridad.